Bien, Mónica, muchas gracias maestras. El día de hoy tenemos, maestras y maestros, tenemos un inicio, ¿no? Un inicio de estos 3 días que vamos a ir profundizando en lo que viene a ser la metodología de Singapur, pero relacionado a nuestra competencia de resolver problemas de cantidad. Vamos a ver desde los inicios cómo se construye este concepto aditivo, multiplicativo, cuáles son los previos que los niños tienen que tener. Podemos observarlos cuando estamos acompañando en las clases para así poder nosotros canalizar y en ese sentido, si vemos que hay desfases, pues acompañarlos en este proceso. Es sumamente importante desde la mirada de la metodología de Singapur. Ser maestras reflexivas basadas en evidencias. Eso es una frase sumamente importante que siempre se menciona en la metodología y esas evidencias van a ser ese recojo de información que ustedes van a ir teniendo día a día en sus clases continuas. Entonces, la mirada no es solamente el hecho de empoderarnos de estrategias o ver una secuencia didáctica, metodológica del aprendizaje de la matemática, sino también que ustedes como maestras tengan esa mirada reflexiva, porque si lo miramos de esa forma, pues también estaríamos viendo cómo nuestro currículo también trabaja lo que viene a ser la evaluación formativa, el hecho de trabajar por competencias. Singapur no dista esto, por el contrario, ¿no? Solo que tiene un marco bastante referencial. Entonces, quería empezar con ello. Va a ser un taller pues de 3 horas. De todas maneras, vamos a ir interactuando y en ese sentido, si alguna de ustedes o alguna de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún comentario que le ha pasado de repente en clase con respecto a cómo vamos trabajando, pues me indican, lo dialogamos, estamos en un marco de poder compartir, ya que somos todos maestros. Y esa es la idea y la tónica del día de hoy, ¿no? Porque para mí, desde mi experiencia también, la experiencia de ustedes es sumamente valiosa, definitivamente. Bien, voy a empezar compartiendo pantalla. Si me dan pase, por favor, Mónica. Gracias. Como tengo muchos materiales aquí a mi alrededor, vamos a ir, de repente por ahí me ven voltear a la izquierda, a la derecha, es por ello, ¿sí? Si vieran acá, tengo así alrededor mío. Voy a tratar de no moverme tanto. A ver, muchas gracias. A ver, aquí. Listo. Bien. Me indican, por favor, si se está observando. Sí, correcto. Sí, correcto. Muchas gracias. Bien, voy a estar observando de rato en rato el chat, ¿sí? Le voy a pedir a Mónica y a Miguel que me ayuden, por favor, de rato en rato, porque a veces me concentro tanto que dejo a un lado mirar el chat. Y de repente por ahí alguien está escribiendo alguna pregunta, un comentario que es relevante para poder todos estar pues, en esta tónica de ir compartiendo, ¿no? Muy bien, entonces empecemos. La metodología de Singapur es, bueno, ustedes saben, es una metodología que sistematiza buenas prácticas pedagógicas, que sistematiza investigaciones metodológicas acerca de cómo se aprende de mejor forma la matemática. Y esta sistematización pues, ha hecho de Singapur y su aplicación durante varios años pues, que ese país tenga bastante ranking en lo que es el desarrollo competencial de la matemática. Y eso es lo que el día de hoy nosotros como Perú nos viene llamando la atención, ¿no? En realidad toda Latinoamérica con respecto a ello. Por eso es importante iniciar con aspectos teóricos, que como le dije a ustedes también, si han estado participando en los anteriores talleres, que la metodología se va a ver bastante, bastante claro y va a ser muy evidente estos procesos metodológicos, esta parte teórica que de repente en otros tipos de formas de aprendizaje de la matemática a veces no lo vemos tan visible. Y es importante también ver el hecho de nuestro enfoque de resolución de problemas, por ejemplo, alineándolo con nuestro currículum. Justamente esa también es la idea de por qué tener esta mirada clara de este desarrollo de estrategias para realizar lo que viene a ser el desarrollo del pensamiento del estudiante, porque es importante que el niño desarrolle las habilidades del pensamiento, habilidades para el siglo XXI, que son la demanda
que nuestros niños, nuestra nueva sociedad está requiriendo, y el hecho también de que se pueda trabajar a través de la matemática todos estos procesos. Entonces, como les dije, aquí a la izquierda siempre es importante ver a los investigadores, conocerlos. Aquí también está George Polya, por ejemplo, con el hecho de los pasos para la resolución de problemas, que lo vamos a ir viendo en los siguientes también talleres a más profundidad. Entonces, muchos de ellos seguro es conocido para nosotros, como Jean Piaget, como Lev Vygotsky, ¿no? El hecho del andamiaje, de que también a partir del trabajo en equipo, que Singapur mucho se enfoca a ello, los estudiantes puedan generar entre ellos un sentido de andamiaje que le permita a los niños llegar al desarrollo potencial a través de la intervención de cada uno de ellos. Y también es importante ver el tema de la variabilidad, como les mencioné, el uso de materiales. Pero los materiales tienen ese sentido de poder trabajar, por ejemplo, un concepto con diversos materiales, que es lo que vamos a ir viendo en esta primera etapa de lo que es el tercer ciclo, por ejemplo. Pero también el hecho de poder trabajar a través de un material diversos conceptos matemáticos. Entonces, toda esta perspectiva lo tiene bien clara Singapur, el enfoque en espiral, el hecho de ir tomando lo que ya se ha aprendido y profundizando en ello es muy importante, y las formas de representación, el enfoque CPA, y definitivamente los tipos de comprensión que vamos a ir viendo en el desarrollo mismo del proceso. Entonces, nos vamos a basar nosotros ahora en lo que viene a ser este desarrollo de la competencia de cantidad en estos cinco fundamentos de la metodología, que es la visualización, que a través del uso de material concreto, lo que vamos a permitir al niño es que él pueda observar la matemática, imaginarla, y se cree un esquema mental, de modo que poco a poco él se vaya apropiando, dejando de lado el material, porque la idea de la comprensión algorítmica viene del hecho de un proceso, ¿no? La comunicación, que en ese camino el niño verbalice, exprese este concepto que está construyendo en todo instante. Nuestra gestión del error es sumamente importante. Ahí viene también ligado el proceso de metacognición, que le va a permitir al estudiante pues, reflexionar sobre sus propios pensamientos, y eso es gestión exclusivamente nuestra como maestros, ir gestionando buenas preguntas, ir repreguntando, estar en esta escucha activa de lo que nos dicen nuestros estudiantes para que a partir de ello nosotros llevar este proceso de gestión. Y sentido numérico, porque desde Singapur los números se relacionan y se trabaja de forma relacionada para que se comprenda lo que viene a ser la parte de las operaciones. Y siempre se enfoca el trabajo hacia que los niños observen estas relaciones y observen los patrones para que más adelante ellos generalicen. Cuando digo más adelante no me refiero a la secundaria alta, pero los niños de primer grado generalizan, por ejemplo, cuando observan secuencia de números a partir del uso de los cubos conectores. Se dan cuenta que van a ver un patrón de uno más, en forma creciente. Y eso les permite a ellos poder generar esta relación, ¿no? Entonces, para que más adelante se haga una representación más compleja. Si hablamos de Singapur también, tenemos que hablar de las estrategias heurísticas, que son aquellas estrategias que le van a permitir al niño poder utilizarlas de acuerdo también a un proceso de que él se va a ir apropiando y va a ir reconociendo características de ciertas situaciones problemáticas que le van a permitir a ellos en este cúmulo, en este bagaje de estrategias, que en este camino de aprenderlas también va a ir reconociendo las propias. En la experiencia que he tenido en este proceso, he visto con los mismos niños, hacen su eureka porque se dan cuenta que puedan relacionar inclusive, y que las estrategias en sí también, muchas de ellas se pueden trabajar en un mismo desarrollo de una solución de problemas, no son exclusivas de cada uno necesariamente, ¿no? Eso depende también de la naturaleza del problema. Entonces vamos a ver el desarrollo de esas estrategias, vamos a ir reconociéndolas en el proceso mismo de trabajar ahora con ustedes con su material. Voy a también brindarles en el proceso de los demás días otros materiales de apoyo para que ustedes tengan su bagaje.
porque los niños, así como ellos ahora en casa tienen sus materiales de esta forma virtual, ¿no? Su caja de matemática que deberían tener allí de todas maneras, donde están sus materiales de imprimibles, recortados, sus metaplanos o sus plantillas, como les suelen decir. El hecho es que también nosotros como maestros necesitamos tener estos materiales. ¿Por qué? No solamente porque estamos en la virtualidad, sino porque tenemos que siempre hacer investigación matemática. ¿Qué quiere decir? Que yo en casa voy trabajando con los materiales, voy probando, voy observando. Siempre tengo que dedicarle un tiempo a ello, porque eso me permite a mí como maestro mirar más allá. Pareciera el material sencillo y simple, pero cuando uno busca relaciones más complejas, porque como maestro tiene una mirada mucho más holística, entonces les permite a ustedes ir observando cosas que en el sentido mismo de ir enseñando directamente van a ir viendo, ¿no? Van a ir ampliando. Entonces, en ese sentido es importantísimo el que nosotros tengamos materiales y poder trabajarlos, así también el de diariamente resolver un problema, porque nuestra mente tiene que ir activándose. A veces, bueno, no sé en el caso de todos, pero pienso que la mayoría, pues, venimos de una educación bastante formal. Bueno, formal me refiero al hecho de cómo se enseñaba antes. Y no es que, digamos, haya estado, bueno, yo siempre miro las cosas de forma positiva, porque creo que somos hijos de nuestros tiempos. En su momento funcionó muchas cosas, pero ahora se requiere otras habilidades mucho más profundas, mucho más relacionadas al contexto, y en ese sentido entra a tallar todo lo que viene a ser el proceso que se pueda trabajar desde el área de matemática, por ejemplo, puntualmente, obviamente, porque estamos viendo el enfoque de matemática. Entonces, maestros, vamos a ver estrategias heurísticas desde lo concreto. Los chicos más pequeños actúan, en todo momento usan un material concreto que poco a poco, grado a grado, lo vienen profundizando. Van utilizando el mismo material para ver otros conceptos, la variabilidad, tienen que ir reconociéndolas cuando ustedes van trabajando, el enfoque, perdón, lo que viene a ser lo pictórico, en el uso de diagramas, el modelo de barra, cómo vamos a verlo ahora, cómo se construye el modelo de barras. Y es interesante, por ejemplo, sé que muchos de ustedes de repente están en un poco lo que viene a ser el trabajo del colegio de las instituciones estatales, y ahí ven, por ejemplo, las PAEB, ¿no? Es interesante, si ustedes, por ejemplo, después de lo que van a ver ahora, hacen un comparativo, y en mi fanpage yo tengo ese comparativo que he hecho entre las PAEB y los modelos de barra, y es súper interesante ver cómo los esquemas se relacionan, y en realidad estamos hablando de lo mismo, solamente de que desde el modelo de barra se puede simplificar el hecho de que el niño comprenda comprenda el problema y reconozca, en ese sentido, la operación que tiene que hacer, ¿no? Justamente basado en todos los procesos anteriores que hemos hecho para que el niño comprenda, ¿no? en este proceso. Bueno, las abstractas, que van a ser el sentido mismo de este tipo de representación concreta, pictórica, para esta comprensión, de razonamiento, de ensayo y error, de exploración de patrones, de comprensión. Estos de comprensión, por ejemplo, y de razonamiento van a requerir ciertos tipos de esquemas que van a ser un poco más complejos, que se va a ir dando en la profundidad para los siguientes grados, por ejemplo, segundo, tercero. Ya van viendo en este proceso de ir representando, van generando sus propios esquemas de relación, obviamente, porque nosotros vamos a trabajar estrategias heurísticas en el mismo proceso de trabajar los conceptos. Si vamos a trabajar, por ejemplo, los ordinales, ¿no? Los números ordinales, trabajamos luego de ver los ordinales una heurística, por ejemplo, el dibujo o el que realiza un esquema, a partir de los números ordinales, ¿no? Y le enseñamos a los niños cómo representar. Entonces es muy importante tener esta claridad de cómo vamos a ir haciendo que los niños se empoderen de esas estrategias heurísticas, ¿sí? Entonces quería empezar con toda esta pequeña parte que nos va un poco a centrar cuál va a ser esta ruta de progresión que vamos a ir trabajando desde primer gradito hacia sexto. Bien, vamos a ir al siguiente, permítanme. Bien, vamos a empezar entonces con su trabajo, ¿sí? Hay algunas diapositivas que son una parte más teórica, que allí a ustedes el envío se le ha hecho más de la parte que vamos a ir trabajando. Cuando nosotros empezamos a trabajar desde lo primer grado, aunque inicial es un punto sumamente importante que nos puede ayudar definitivamente a establecer conceptos previos,
todo lo que viene a ser la formulación de los números. Entonces, en ese proceso, es importante que los estudiantes tengan claro el significado del número. A esto me refiero con el hecho de que los niños tengan esta experiencia de no solamente ir reconociendo, que es como muchas veces se ve al número como el cardinal, o otras veces, ¿no?, como el ordinal, que es lo que más se va trabajando, sino también como nominal, y en algunos casos, que eso tiene que ver también en relación al término de medida, como medida. ¿Por qué? Porque esto nos permite a nosotros como maestros ver los contextos del número y que el niño pueda ir reconociéndolos y ver cuál es la función del número en determinado momento. Entonces, y esto aparentemente podríamos ver que no es tan, se podría decir, relevante, pero sí lo es, porque, por ejemplo, cuando van a trabajar los niños las fracciones, ¿qué pasa con el denominador? El denominador tiene la función nominal y el niño lo va, a veces se va confundiendo por el mismo hecho de no haberlo visto de esta forma, y aparte de eso, que si no acompañamos pues la representación, también eso va a implicar allí una interferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que es importante trabajar con los niños este proceso de lo que viene a ser el significado del número. Y aquí dentro de lo que viene a ser el cardinal, permítame, aquí voy a ir mencionando algunos ejemplos, porque aquí mismo dice que vamos a verlo, por ejemplo, por subitización. Y a ver, yo les pregunto, de repente alguno sabe qué es subitización, alguna vez lo ha escuchado o ha tenido una experiencia. ¿Qué significa subitización? O lo pueden decir con un ejemplo. Los que de repente tengan alguna idea, estamos en un entorno colaborativo de ir generando aprendizajes. ¿Alguna vez han escuchado, maestros, el término subitización? A ver, pueden escribirlo por el chat. ¿Qué significa la subitización? ¿Y cómo trabajarla también con los chicos? Justamente en este ámbito del desarrollo de lo que viene a ser el cardinal. ¿Alguien lo conoce? ¿No? ¿O no? Me dicen, ok. Sí, me dicen por ahí que lo conocen los términos. Uh-huh. ¿Ok? ¿Y alguien podría escribir o decir qué es lo que conoce, entiende por subitización? La idea que tengan, no tienen que saberlo necesariamente, sino en este ámbito de poder dialogarlo. ¿Ok? ¿Seguir levantando la manito? Creo que no, ¿no? Muy bien, vamos entonces a ir trabajando, ¿ya? Cuando vamos a hablar de esta función como cardinal, y hablaba de lo que viene a ser la subitización, y justamente ahí dice, ¿no?, aparece en la mente de forma instantánea. El profesor Emilio dice, conocer la cantidad con solo ver el grupo de elementos. Muy bien, profesor Emilio, muchas gracias. Ajá, claro que sí. Y tiene que ver con esta relación de que aparece en la mente, pero me podría decir, Cris, ¿cómo que aparece en la mente de forma instantánea? Recuerden que en esta función o en este sentido de los fundamentos de la metodología hablábamos de la visualización, ¿verdad? ¿Y cómo es que aparece en la mente del niño? Pues porque primero ha tenido que trabajar con el material concreto regulares veces, espacios de ejercitación, eso es importante también, y que como maestro he tenido que ir gestionando ese proceso de ir complejizando la subitización. Entonces, ahora voy a dar un ejemplo más concreto para que ustedes puedan observar a qué me refiero. Y este es el proceso también de trabajar la cardinalidad. Después también vemos aquí que habla, dice por la cantidad o distribución de objetos, que es lo que siempre vamos trabajando, que tenemos que ir contando por estimación y por operación. O sea, vamos a ir viendo, miren, todos los significados. Voy a ir presentando mi segunda cámara en este avance. Permítanme, por favor. Y ustedes... me van diciendo, a ver, listo. A ver, ¿cómo es que vamos a trabajar esta cardinalidad con los niños? Vamos a ir iniciando. Tenemos aquí diferentes procesos, ¿no? Bueno, voy a trabajar yo aquí con los cubos. Más adelante vamos a ir hablando también de ello. Pero aquí es importante ver, ¿ya?, que cuando vamos realizando nosotros nuestra representación con los niños en base al cardinal, a lo que vemos, por ejemplo, el orden, ¿no?,
la correspondencia uno a uno, cuando enseñamos a los niños ese proceso, ellos van trabajando esa correspondencia, por ejemplo, uno a uno, y vamos a ir viendo estos procesos también en las siguientes diapositivas cuando hablamos del sentido de contar. Pero ahora quiero pasar al ejemplo de lo que es la subitización. Cuando el niño ya hemos trabajado, han comprendido este proceso de los números, la subitización lo que le permite al niño en ese esquema mental es que yo le tengo que proponer. Si por ejemplo estoy trabajando hasta el 10, yo le propongo niveles, puede ser de forma como imágenes, en este caso en diapositivas, donde yo le muestro al niño las formas de ver, las formas diferentes de ver al 10. De repente, en una primera imagen, lo vemos así, le doy unos segundos a los estudiantes, luego de haber obviamente pasado este proceso de la numeración, de ir viendo el material concreto y de utilizarlo. Lo plasmo y le digo al niño, ¿no? Observa cuántos hay y de repente cambio la diapositiva y le pongo una imagen por allí de un reloj, que significa que cuando el niño mira el reloj, quiere decir que es tiempo de observarlo. Puedo presentarle en un primer nivel así. Luego después, en otro momento, le puedo presentar la siguiente diapositiva de esta forma, la siguiente diapositiva ya con unas más complejas, con unas más difusas, por ejemplo así. O también lo que podría hacer es poder presentarle de esta forma. Mira qué ha pasado. Aquí el niño vería 5 y 5, 10. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el niño te dice de diferentes maneras la observación, como decía el profesor Emil, a golpe de vista? Es porque al niño ya vamos a ir en ese sentido creando un esquema en su mente. Aparte que los números hasta el 10 pues son números perceptivos, ¿no? Entonces, al ser perceptivos, rápidamente los chicos pueden ir generando este proceso de representación mental. Entonces, yo tengo que trabajar esa subitización con los estudiantes. Muchas veces en inicial no lo trabajan. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la maestra de primaria cuando va a enseñar? Sobre todo en la metodología vamos a trabajar mucho del 1 al 10. Vamos a trabajar a profundidad todas las relaciones que hay. Y en ese proceso lo que voy a hacer es trabajar, ¿no? Trabajar luego lo que viene a ser la subitización para ayudarle a mi estudiante pues, a desarrollar estas habilidades en el sentido de que él pueda observar y pueda crear un esquema mental. Entonces, la subitización viene a ser ello. Ahora, no solamente podemos usarlo con un material como este, también en las imágenes podemos brindarles a ellos de objetos de la vida real, por ejemplo, plátanos uno encima de otro, para un poco ver cómo el niño ya va a ir complejizando esta mirada de reconocer esa cardinalidad en base al 10, ¿ok? Entonces, este proceso de poder trabajar la subitización definitivamente tiene esta relación. Y bueno, como ordinal, definitivamente es lo que nosotros vemos en cuanto a la posición, lo hemos trabajado. En ese sentido también, cuando trabajamos la ordinalidad, hay diferentes formas también de poder realizarlo. Ver un orden, por ejemplo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, que el estudiante pueda ver el progreso en ese sentido de ver del primero al décimo en escalas, o sea, me refiero en forma horizontal, en forma vertical, o sea, hay muchas formas, escenarios diferentes que se tiene que trabajar con los estudiantes y no solamente el hecho de ver el ordinal, pues, del primero al décimo, de izquierda a derecha, como usualmente a veces se trabaja. O sea, es todos los escenarios en los cuales se moviliza este significado. Y como nominal, en ese sentido les indiqué que era importante para poder nosotros reconocer el nombre, ¿no? Porque lo que vamos a ver aquí es que lo nombra. Y esa de nombrarlo tiene otro tipo de función y lo vamos a ver, como ejemplifiqué, en lo que vienen a ser las fracciones para el denominador, un ejemplo de ellos. Bueno, y como medida, pues expresa allí lo que viene a ser la comparación que se hace en torno pues, a una medida específica, de acuerdo al ejemplo. En este proceso, maestros, de las funciones del número,
los niños van trabajando diferentes, por decir así, diferentes estrategias. Marcos es un niño de 8 años, era un niño de mi salón, y una de las estrategias que trabajábamos en ese proceso era verbalizar contextos en los cuales utilizábamos los números. Entonces, cada niño en ese aspecto explicaba, decía, de acuerdo a su vivencia personal, y la idea era que luego lo vayamos escribiendo, y bueno, yo luego también lo sistematizaba y lo pasaba para luego compartirlo y analizar, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, quiero que ustedes ahora observen, analicen esta situación y que ustedes puedan encontrar las funciones del número que hemos visto anteriormente con un ejemplo como este. Dice, ¿no? Hoy día en casa veremos la película Max 5. Es la tercera semana que la película sigue en cartelera. En mi casa somos un total de 5 personas. Mi mamá, papá, mis hermanos, mis 2 hermanos y yo. Mi mamá nos prepara palomitas de maíz mientras que mi papá lava 3 vasos para nosotros. Yo creo que me comeré como 100 palomitas, pues son mis favoritas. Mi mamá ha comprado 1 kilo de ellas, así que hay suficiente para todos. Por ejemplo, esa ha sido la verbalización que ha hecho Marcos, y luego hicimos también una adecuación un poco a darle con el contexto y toda la parte gramatical, por así decirlo, ¿no? Entonces ahora ustedes, maestros, por favor, y ahí tienen su diapositiva que les he enviado. Entonces, lo que deseo ahora es que aquí ustedes puedan escribir, observando la diapositiva, las funciones del número que ustedes encuentren en ella. La función cardinal, ordinal, nominal y si hay de medida. A ver, vamos a darles unos minutitos. Aquí les dejo el ejemplo para que ustedes lo puedan trabajar. A ver, mientras que voy leyendo el chat. Recuerden, vimos lo anterior, la función cardinal, la función ordinal, la función nominal que nombra, y verlo como medida también. Bien, cuando ya lo realicen, me indican. Un minutito les voy a dar. Listo, maestros, pasó el minuto. A ver, ¿alguien me quiere, por favor, comentar qué funciones del número ha encontrado en este ejemplo que dio Marcos, de 8 años? Sí, buenas noches. Buenas noches, por favor. Yo he podido encontrar en este texto la funcionalidad de los números, del aspecto cardinal. Por ejemplo, acá nombra que son un total de 5 personas, que su papá va a lavar 3 vasos, se va a comer 100 palomitas. En el aspecto de que es nominal, es que nombra la película Max 5. Uh-huh. Después, en el aspecto ordinal, nombra también la tercera semana que ya va como cartelera esta película. Y en el aspecto de medida, que su mamá ha comprado 1 kilo de palomitas de maíz para preparar. Uh-huh. Muy bien, Miss.
¿Cuál es la diferencia entre, ahí se repite 2, 5, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre este MAC 5 y este de aquí? ¿Hay alguna diferencia, Miss? Sí, hay una diferencia que se menciona porque MAC 5 se refiere, lo está nombrando, es el nombre de la película. Y 5 personas es lo que está contando, cuántas personas son en su hogar, cardinalmente, ¿no? Está contando que son papá, mamá y sus dos hermanos y yo, ¿no? Que son un total de 5 personas. Muy bien. Muchas gracias, Miss. Excelente. Esa verbalización, por ejemplo, que ha hecho la Miss, los niños lo hacen. Cuando ellos mismos crean sus propios contextos, en base obviamente también al proceso mismo, ¿no? Del estudiante, en qué grado se encuentra, la lectoescritura, porque aquí no es que Marco se haya escrito correctamente, ¿ah? Aquí también ha habido un proceso luego de observación, que ya viene a ser otras áreas que como primaria trabajamos nosotros todos, ¿no? Entonces vamos viendo también de forma holística ese proceso. Excelente, maestra. ¿Alguien más quiere aportar? Gracias. Ok, siga. Muy bien, misma Isabel. Perdón, le doy el pase, sino que hizo un comentario en el chat. Sí, por favor. Sí, perdón. Pensé que iba a participar. Mil disculpas. A ver, vamos a leer el chat. A ver, dice cardinalidad, 100 palomitas, edad del niño Marcos, 8, medida de tiempo. A ver, edad del niño Marcos, 8. Ah, se refiere... Maestro, misma Isabel, a esta parte de aquí, ¿verdad? Cuando dice edad del niño, Marcos 8, medida de tiempo. Ok, claro, yo había puesto aquí lo que viene a ser su nombre, ¿no? ¿Ustedes qué dicen? La misma Isabel dice que la edad del niño, Marcos, es medida de tiempo, ¿de acuerdo? Sí, vamos a ver. Es cardinalidad, 8 años. ¿Y por qué no es medida de tiempo, Miss? ¿Y por qué cardinalidad? Porque estamos viendo allí el enfoque de la función. A ver. Buenas noches. Yo manifesté medida de tiempo por la edad del niño, ¿no? Es en el tiempo. Ok. Pero ahí está. Sí, sí, por favor. Ahí está. A ver, Marcos, 8 años, más se aproxima a nominal. Están nombrando que el niño Marcos tiene 8 años. Miren, ok, algunos dicen que es nominal, algunos dicen que es de medida, otros dicen que es cardinal. En realidad, la relación de lo que es medida y cardinalidad se relaciona, solo que la diferencia es de que cuando hablamos de medida, vamos a utilizar... lo que es el kilogramo, o sea, el centímetro, lo que vienen a ser estos rangos de medida de comparación, ¿no? Porque la medida implica una comparación. Entonces, ¿qué dicen ustedes, maestros? ¿Tienen diferentes enfoques? ¿Qué piensan? Porque aquí yo lo puse, miren, de casualidad, yo lo puse aquí para determinar quién lo escribió y qué edad tenía. Porque en realidad lo que Marcos me dijo fue todo lo que estaba aquí dentro. En el nominal, maestra, no se especifica. Solamente hubiese dicho Marcos 8. Es Marcos 8 años es cardinalidad. Porque en la cardinalidad sí se especifica. La cantidad de años que tiene, ¿cierto? Ahí está especificando y es cardinalidad. Uh-huh. Ok, quiere decir que en ese sentido podemos ir haciendo este conteo, ir observando. Y el niño puede ir estableciendo en este sentido un tipo de representación. ¿Alguien más quiere aportar? Sí, yo también opino lo mismo que la maestra. Uh-huh. Okay. Miss, una consulta. Sí. Ahora, viendo la edad, este detalle de la edad del niño. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos hijos pequeños y a los niños se les cuenta desde... un año, ya nace un mes, 2 meses, luego cumple un año y se les cuenta un año y un mes, un año y 2 meses. ¿Ese tipo de medida igual sigue siendo en forma cardinal? Tiene que ver un poco el mismo contexto, Miss, del uso.
si estoy, cómo lo estoy relacionando en el hecho mismo de la expresión. Porque eso es lo que hace que cambie también una representación, un tipo de función del número con otro. Por eso yo les preguntaba hace un rato qué diferencia entre el 5 y el otro 5. El 5, claro. Entonces hay que ver el contexto, el entorno, cuando nos relacionamos con el número, según su función de ese contexto. Hay otros que van a ser directamente observables, definitivamente. Los niños, cuando hacen ese tipo de ejemplos, lo hacen súper concretos. No tienen todas esas detalles que estamos haciendo nosotros en cuanto a analizar, a ver todo. Ellos son más concretos porque observan en ese sentido lo que está ocurriendo y son más conscientes en ese aspecto por la edad también, ¿no? Excelente. Por allí me dice Miss... Gracias. A usted, Miss. La Miss Luz Julca, yo soy el primero, ordinalidad, y vemos que sí, ¿verdad? Es una actividad sencilla, yo sé, aparentemente para nosotros, pero para ellos tiene un nivel bastante alto, porque aquí hablamos también de la verbalización y el hecho que con los chicos hagamos esa toma de conciencia de lo que vienen a ser estas funciones de los números. Muy bien, su participación, muchísimas gracias. A ver, vamos a ir borrando esto de aquí. Y vamos a pasar así, vamos haciéndolo más complejo. ¿Sí? Aquí tienen ustedes para poder anotar. Los tres que más se va a utilizar y que los chicos normalmente lo hacen son esto de nominal, el ordinal y el cardinal. Los otros, les hacemos nosotros un poco las preguntas en base a este reconocimiento, pero no es muy cercano a ellos. Los otros tres son mucho más naturales de poder expresarlos. ¿No? Eso también es importante y poco a poco ellos vamos a ir trabajando esas funciones ya cuando vamos a llegar al nominal, ¿no? Para las fracciones, por ejemplo. Bien, aquí también es importante ver lo que es en este proceso la cardinalidad, pues la cardinalidad va a llevarnos en este sentido a que los niños logren todo este proceso desde el sentido de contar hacia las operaciones. Aquí, por ejemplo, he puesto, ¿no? Sentido de contar, el número conectado, la reagrupación, renombre. ¿Qué es eso, Cris? Me dirán, ahora vamos a ver, porque en Singapur siempre se trabaja desde la acción que realiza el estudiante, que matemáticamente tiene sentido, porque no es que se presta, no es que se lleva, eso no tiene sentido matemático. Se podría decir allí que se reagrupa, que se desagrupa, que se renombra. Hasta el mismo canje tiene mayor sentido que el que digamos pues, que se lleva o que se presta, ¿no? Entonces, no ¿sí? ¿Sí, por estoy favor? Mirando todo. Ah, okay. Se activó un micro, no se preocupe. Y vamos a ver también en este sentido el valor posicional. Cuando vamos a trabajar, por ejemplo, lo que viene a ser la reagrupación y renombre, vamos a ir aquí trabajando la construcción de la decena. Y esto es muy importante también, maestros. ¿Por qué? Porque muchas veces trabajamos la construcción de la decena solamente con el hecho de agrupar 10. 10, hacemos que los chicos agrupen 10, y eso es la decena, o eso es lo que a veces insistimos con los niños. Pero va más allá de eso. Y ahora lo voy a explicar, lo voy a hacer con un ejemplo. Porque en realidad lo que le es complejo al niño es que cuando él construye esos grupos de 10, él en realidad lo que tiene que construir en su mente es que ese grupo de 10 va a ser una nueva unidad. Y esa nueva unidad la voy a llamar decena. Por eso, como maestros, tenemos que seleccionar materiales que nos permitan visualizar esta construcción de la nueva unidad. Y definitivamente los cubos nos ayudan muchísimo, pero también hay otros materiales no estructurados que también nos pueden ayudar a que el niño logre este proceso de construcción de la decena como nueva unidad para luego ir en este sentido en la comprensión hacia el valor posicional, que tenemos que ver lo que viene a ser la composición-descomposición, que ya lo he hecho en este proceso de construir la decena, y las diferentes formas, ¿no? Y vamos a ir luego hacia el campo de las operaciones, donde los estudiantes van a poder trabajar de forma relacionada el campo aditivo, mismo campo conceptual, y igual para los multiplicativos, con la multiplicación y la división. Entonces, vamos a regresar y hagamos un ejemplo de cada uno de ellos. Vámonos al sentido del contar.
correspondencia término a término, lo que mencioné al inicio que les dije que después iba a profundizar, orden estable, abstracción, no pertinencia de orden y cardinalidad. ¿A qué se refiere? Cuando un niño no ha aprendido a contar, o sea, realmente no ha pasado por todos estos procesos, es que le ocurre que cuando vamos a ir trabajando las cantidades mayores, va teniendo situaciones de vacíos y le decimos que ellos, entre comillas, no saben, no es eso. Lo que pasa es que ha habido etapas anteriores que como maestra he tenido que reconocer que no se han cerrado y que es por eso que mi estudiante tiene ciertas dificultades. Por eso les digo nuevamente, maestros reflexivos basados en evidencias. Para eso tengo que conocer qué procesos en este sentido o cuál es la metodología o la didáctica que yo tengo que ir observando en mi estudiante en este proceso para reconocer en qué etapa está y cómo poder hacer los remediales adecuadamente, ¿no? Permíteme, voy a volver a mostrarlo para que de repente están escribiéndolo algunos, no se preocupen, lo voy a volver a mostrar, pero voy a ir cambiando un ratito para poder ver la segunda cámara. Vamos a ir viendo. Ya. Correspondencia. En correspondencia, estas son las fases del conteo, ¿ok? Que vamos a ir trabajándolas también. Ya lo expliqué hace un rato con lo que viene a ser el niño cuando le decimos que él cuente. En este proceso de contar y de comparar también, el niño lo que va a hacer es esta correspondencia de uno a uno para poder determinar, por ejemplo, quién tiene más, quién tiene menos. Aquí se trabajan diferentes cosas. También se puede trabajar con rejillas, sobre todo en ese entorno virtual, porque las rejillas le ayudan al niño a tener parámetros, organizar su espacio, porque no podemos intervenir porque estamos lejos. Entonces, esto también ayuda bastante. Eso sería la correspondencia término a término. El orden estable, permítame acá, el orden estable en sí es el hecho de que el niño cuando cuente, por ejemplo, vamos a contar, cuando cuente, él cuente 1, 2, 3, 4 y de pronto no se pase 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. No haga esto. Ese es un orden estable que son estos procesos que el niño va a ir construyendo, viene desde inicial con esto, pero ¿qué pasa si no viene? O sea, ¿qué pasa si el niño no tiene eso? ¿Qué tengo que hacer yo? Reconocer y tener los remediales adecuados para que mi estudiante en este aspecto pueda cerrar ese proceso. Pero ¿de qué me vale continuar si yo veo que en ese sentido tiene ciertas falencias? Luego viene lo que es la abstracción. Por ejemplo, el hecho que el estudiante, vamos a ver cosas a ver, un poquito más grandes, ya aquí, que si el niño trabaja con un material como este o cualquiera, que a golpe de vista observamos que es más grande, pero que también hay 5, el cardinal, que hay 5 y acá también hay 5, que el niño no tenga ninguna interferencia en reconocer que porque este grupo es más grande, quiere decir que aquí haya más o algo así, sino que simplemente el niño lo que hace es reconocer el cardinal independientemente del tamaño de los objetos, ¿sí? Esa es la abstracción, por ejemplo. Y en este proceso van los pequeñines, cuando llegan a nosotros en primer gradito, y la no pertinencia de orden. La no pertinencia de orden es el hecho, por ejemplo, ya que al contar, vamos a ponerlo aquí, cuando esto sobre todo se trabaja o lo vemos con los niños cuando hay el conteo de números perceptivos, ¿no? Permítame, ¿dónde está mi? Aquí. El niño, por ejemplo, cuenta, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Que independientemente de dónde inicie a contar, él tiene este orden de no confundirse, simplemente lo que hace su mente lo lleva. Hay niños que muy bien trabajan esto, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o hacen otro tipo de estructura, pero van trabajando en este trabajo de pertinencia de orden. Cuando no la tienen es cuando van volviendo a recontar el mismo que ya habían contado anteriormente. ¿Por qué? Porque seguro que en este proceso su fase no está cerrada todavía, no ha logrado este progreso. Yo que tengo que hacer, reconocerlo. ¿Y en dónde lo reconozco? Cuando voy trabajando diferentes situaciones de conteo. Cuando voy empezando con el 10, luego al 20, tengo que observarlo allí. Y bueno, y lo que sabemos de cardinalidad
que es el hecho de que si, por ejemplo, aquí 4, 5, o sea, 6, 7, 8, 9, que cuando yo le digo al niño, a ver, dame por favor el 9, o que alcánzame el de los objetos, el niño no me va a decir que ese es el 9, sino lo que va a hacer es integrar todo lo anterior, que viene a ser en ese sentido la representación de lo que viene a ser el cardinal, que en su mente él tiene esta relación de que todos los números anteriores están relacionados, están incluidos en toda la relación del campo de lo que es el 9. Entonces, en este proceso suena de repente un poco específico, y sí lo es, pero son procesos que tenemos que tener claros nosotros como maestros. Cuando vamos a tener diferentes grados o cuando entramos a primer grado, ver todo este proceso del sentido de contar para el niño. Y también ver procesos como la secuencia numerada, que eso también pasa bastante con los niños. Por ejemplo, permítanme, cuando vamos teniendo con los estudiantes, y eso nos pasa bastante el tercer ciclo, cuando le decimos el conteo, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay 9, ¿ya? Y el niño ya sabe que hay 9. Yo le digo, vamos a agregar 3, porque la situación, el contexto decía para agregar. Le damos 3, ¿y qué cosa es lo que él hace? Él vuelve a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No ejerce el conteo hacia adelante, que es 9, 10, 11, 12. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Que la secuencia de lo que viene a ser la representación de la numeración verbal no lo tiene todavía cerrado. El niño debería llegar a la etapa bidireccional, donde él simplemente puede contar tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿no? Y puede pararse en cualquier, detenerse en cualquier cubito y a partir de él decir, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No tener que regresar al inicio. Entonces, son ciertas especificaciones que nos van a permitir a nosotros como maestros ir detectando en ese proceso qué etapas del conteo mi estudiante no ha cerrado. Entonces, por eso quería ejemplificar esta primera parte, porque si toda la base no está bien cimentada, pues todo lo demás se nos cae, ¿verdad? Entonces, en ese proceso vamos a ir profundizando. Bien, ahora vamos a ir a los números conectados. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario. A ver, vamos a leer, ¿ya? A ver, dice yo soy, perdón. Miss Paulita dice, ¿cómo explicar al estudiante que la decena es una nueva unidad en lenguaje matemático apropiado para el niño? ¿Ah? Haciéndolo, Miss. Ahora lo vamos a hacer, ¿ya? Haciéndolo. Cuando usted lo hace, eso de la nueva unidad, en la acción de hacer, él se va a dar cuenta. Miren, chicos, vamos a formar una nueva unidad. Claro, que mi intención no es que él con la verbalización me diga una nueva unidad, sino es que él al hacerlo lo abstraiga y esto le lleve a estructurar en su mente esa conexión entre el hacer y lograr este concepto de la decena. Ah, lo vamos a ir haciendo, Miss, para que usted tenga esta claridad. Y me dice, ¿cómo ayudar al niño a ir a la etapa bidireccional? Muy sencillo, Miss. Espacios de ejercitación. Yo le voy a dar un tips en lo virtual, ¿ya? Que me ha funcionado a mí, que es, al inicio les di a los papás, yo tengo unos espacios al inicio de las clases, donde, dependiendo también del grado, ¿no? Eso ha cambiado para este año, donde les doy esta cinta en el piso del 1 al 10, que viene a ser la cinta numerada que se trabaja en el escritorio, esa cinta del 1 al 10, a ver si por ahí me alcanza la cinta del 1 al 10, por ahí abajo, por favor. Entonces, en esa cinta, es una verde, en esa cinta del 1 al 10, que los trabajan los chicos en su mesita, yo lo he pasado al piso, entonces les mandé a imprimir, y a los papás cuando se dieron cuenta de que el uso era bastante, bastante bueno, entonces ya compraron esas tipo foamy, del 1 al 10. ¿Qué hacía al inicio? Pues, no te preocupes. Lo que hacía al inicio es saltar, o sea, saltar con ellos, hacer una pequeña rutina al inicio de la clase, donde yo saltaba constantemente con ellos, dependiendo. Decía, a ver, vamos a trabajar, nos paramos todos en el 5,
Y ahora contamos hacia adelante. 5, 6, 7, 8, 9, 10. O de pronto, por ahí los chicos iban trabajando desde el número 1, les decía, vamos a detenernos un instante. Y luego, vamos a seguir contando. Y lo que hacía el niño es contar. Había otros que no. Había otros que se desconectaban y teníamos que regresar al principio, ¿no? Aquí lo importante es que los niños pasen por este proceso, ¿no? Por este proceso de lo que viene a ser la ejercitación, los espacios. Permítame, por favor, un ratito. Bien, vamos entonces a ver lo que viene a ser esta construcción del concepto aditivo de los números conectados que trabaja muy bien Singapur. Y luego vamos a ver el proceso de reagrupar, renombrar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver. Entonces, cuando estamos trabajando lo que vienen a ser los números conectados, lo que nosotros vamos a hacer, y aquí les voy a pedir también que puedan hacer sus anotaciones en base a esta representación, permítanme, lo que vamos a hacer con los números conectados, es lo siguiente. Primero tenemos nosotros que utilizar un lenguaje informal que vamos viendo con los estudiantes cuando ellos trabajan los números conectados, que viene a ser el campo aditivo. A ver, ustedes también lo pueden hacer con su material, el que tengan, ¿ya? Si tienen chapitas, si tienen cubos, bien, si no, también no hay ningún problema. Por ejemplo, acá tenemos 6 y 4, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos primero con los niños cuando vamos a trabajar números conectados? Pues con los objetos que ellos tengan, no necesariamente cubos al inicio, podemos trabajar el lenguaje informal que viene a ser 6 y 4 hacen 10. Ellos van trabajando las formas distintas. Los colores también les ayudan mucho a los niños cuando inician en este proceso, por eso hay que trabajar siempre con diferentes objetos. Luego después, el material como los mismos cubos conectores, lo que les va a ayudar a los niños es pues hacer estas conexiones, donde nosotros vamos a trabajar lo que viene a ser parte, parte, todo. La idea es trabajarlo, como les dije, con distintos materiales. Entonces aquí los niños van haciendo este proceso de unir, y vemos allí el parte, parte, todo, que va a ser el concepto, se me ha salido, que voy a ir trabajando con los chicos en este proceso. Quiere decir 6 y, a ver, permítanme, me está apuntando este de aquí, 6 y 4 hacen 10. No, yo soy lo que el niño va a verbalizar. 6 y 4 hacen 10. 6 y 4 hacen 10. Esta conexión le ayuda al estudiante a poder trabajar lo que vienen a ser los conceptos aditivos de lo que es, si voy a trabajar así, juntar o agregar, bueno, para la suma más que todo, tiene esos significados. También es importante en ese trabajo de lo que es parte, parte, todo, ir trabajando con otro tipo de materiales. Recuerden la variabilidad. Y aquí podemos trabajar, por ejemplo, con distintas rejillas también, permítanme, acá tengo. Esta de aquí me ayuda mucho cuando voy a trabajar, por ejemplo, para lo que es el 5. Permítanme, por favor. Ya está. Aquí. Y vamos a trabajar con estos contadores. Los contadores se pueden trabajar en cartulina y luego también al 10. Voy a trabajar aquí con el 5, por ejemplo. O 4 en este caso, para lo ir empezando. Eso también hay para lo que es el 10. ¿Y qué es lo que nos ayuda mucho a esto? Pues ir trabajando esta parte formal o informal, perdón, de poder representar los números, en la parte, parte y todo. Por ejemplo, 3 y 1 son 4. Es lo mismo para el ámbito numérico hasta el 10. No va a cambiar. Estoy empezando desde la formación y la conformación de los números en sí. Parte, parte y todo. Y el material le permite a los niños hacer este proceso. Si vamos a empezar con los amarillos, ellos van jugando y van haciendo estas representaciones. Voy a acercarme un poquito más, permítanme, por favor. Y aquí sería, ¿no? En este caso, empiezo con los amarillos, era 4 amarillos y ya no hay rojo. Y miren cómo el material me permite a poder representar aquí lo que viene a ser el 0.
el cero, que a veces los niños le dicen que el cero no vale nada, pero el cero es un número muy importante, y nosotros lo trabajamos desde el mismo hecho de la conformación parte y parte todo, los niños van comprendiendo poco a poco la relevancia de este cero. Entonces, esto lo podríamos trabajar, por ejemplo, con lo que viene a ser la rejilla del 10, que es un material que también nos ayuda muchísimo a poder trabajar todo tipo de composiciones y descomposiciones. Y cuando ya hemos venido, estamos trabajando parte, parte, todo, hemos realizado todo este proceso, pues seguimos, seguimos trabajando con los niños y vamos a ir generándole hacia el esquema de parte, parte, todo. Y allí podemos utilizar, por ejemplo, tres vasitos que pueden ser de diferente material, o sea, no necesariamente así, de esta forma la boquilla. Pero por este medio virtual hay que ser pues, bastante detallistas. Entonces, un poco para ir luego centrando en los niños este esquema de representación, ¿no? Para que se observe y los niños vayan construyéndolo. Entonces, ¿cuál es una manera genial de hacerlo? Pues desde los vasitos, ¿no? Pero si estuviéramos en presencial, podemos utilizar cualquier tipo de envase, no hay ningún problema. Entonces, lo que hacemos con los chicos es ir trabajando ahora igualito. Vamos a hacer lo que viene a ser parte, parte todo. Voy a utilizar aquí, por ejemplo, los cubitos más chiquititos. Cualquier material puede ser acá. Y vamos trabajando lo que viene a ser las partes y el todo, ¿no? ¿Cuánto tenemos aquí? Le puedo decir al niño para poder que agarre los cubitos y que pueda tener 10, por ejemplo. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ok? 10. Y en estos 10, ¿qué vamos haciendo? Vamos entonces a ver las distintas formas de poder hacer 10. En una parte el niño puede hacer así, en este caso 5. Y en el otro 5. Y luego le digo 5. Y 5, ¿qué pasaría si yo lo junto? Entonces el niño cuenta 5, lo está haciendo, ¿ven? En la acción, está juntando 5 y 5, son 10. Entonces, en este proceso de que el niño vivencie estas partes, parte todo, le pregunto, ¿habrá otra forma de poder representar al 10 en dos partes? Un amiguito me ha dicho 5, 5, 5 y 5 son 10. El niño busca y explora. Ah, también hay otra forma, mis 4 y 6 son 10. Entonces, en este proceso, él va trabajando, luego después lo que hace ya es trabajarlo en lo que es el esquema. Aquí ya hace una representación en áreas de poder trabajar con sus materiales. Por ejemplo, acá podría ser así, 4 y 6. 4 y 6 son 10. Y de esta forma el niño se ayuda, visualiza este proceso de ver parte, junto las partes y me da el todo. Ahora, ¿qué pasaría si yo al todo le quito una parte, me da la otra parte? ¿Ven cómo se relaciona el campo aditivo, adición y sustracción en un mismo contexto? Porque obviamente es un mismo campo conceptual. Entonces, ¿qué hacen aquí los niños luego en este proceso? Encuentran la familia de frases numéricas, como le llamamos desde la metodología, donde le dice, ok, 6 y 4, porque lo ha ido haciendo, 6, y ya el paso también a lo que significa el I hacia la construcción del más. Eso también es otro proceso, que ya aquí lo estoy obviando por el mismo hecho de ir generando este proceso hacia lo posterior. 6 más 4, 10. Y también el mismo material, ¿qué pasaría si 6 y 4? ¿Y qué pasaría si yo pongo 4 y 6? Entonces miren cómo por exploración los niños van viendo la propiedad conmutativa, por ejemplo. Y en ese sentido, no le estoy diciendo que es una propiedad conmutativa, pero él lo está vivenciando. En ese sentido, el más, y ahora qué sucede con cuando va a ser al todo, le quito una parte. A eso le llamamos la familia de frases numéricas. Al todo le quito una parte, me da la otra parte. ¿Y dónde lo ha visto? Pues en el uso del material que le ha permitido este proceso. Y así vamos a ir construyendo hacia lo posterior con el ámbito numérico ya más mayor, porque ya tiene este proceso bien consolidado. Pues el otro sería al total, al todo, le quito la otra parte,
y me resulta la otra parte. Entonces, en este sentido, es importante poder trabajar con los niños el esquema de los números conectados que le permite esta relación. Parte, parte, todo. Y aquí también, en el propio hecho de poder buscar las diferentes formas de hacer 10, por ejemplo, el niño hace aquí las 11 formas de buscar el 10. Y ahí hay un patrón. Cuando el niño explora las formas de hacer 10, las formas de hacer 9, las formas de hacer 8, por ejemplo, si viene trabajando desde inicial así, lo que sucede es que aquí el niño se va a dar cuenta que siempre hay un patrón, que en este caso las formas de hacer el número va a ser siempre uno más que el mismo número. Entonces es bien interesante, los niños llegan a eso, ¿por qué? Porque obviamente pasan por toda esta fase de poder vivenciar la matemática con el uso de los materiales. Entonces aquí estamos hablando de lo que vienen a ser los números conectados y cómo esto les va a ayudar más adelante a los chicos a poder establecer. Por ejemplo, si hablamos de 25, ya un ejemplo, 25 menos 10, por ejemplo. Los chicos acá van a ir trabajando y simplemente hacen, por ejemplo, una operación, ¿no?, directa en este aspecto, un algoritmo convencional, que esto no hay ningún problema, pero esto viene a ser trabajado desde este enfoque. Querían los chicos acá determinar quién es el todo, por ejemplo, 25 y quiénes son las partes. Entonces, ¿qué le ayuda esto al niño? Porque luego él va a utilizar el modelo de barras y el modelo de barras le va a ayudar al niño a también hacer esta relación con respecto a reconocer la operación. Entonces, tiene mucha relación cómo es que la metodología va a ir trabajando todos estos procesos. Y bueno, esto de aquí sería con lo que viene a ser los números conectados, que he hecho un pase veloz de este proceso. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, un comentario, alguna consulta. Me indican, por favor. Sí, lo escriben, si no, por el chat. Yo voy leyendo, ¿ya? Bien. Vamos entonces a ver... Ah, levantaron la manito, a ver, creo por allí, a ver, Miss Gaby. Miss Gaby, por favor. Manito, sí, buenas noches a todas y todos los presentes. Es números conectados con dos dígitos, pero ¿qué pasa con números mayores, con cuatro dígitos, por ejemplo? Excelente pregunta. La base, Miss, de los números conectados, justamente para ver las partes, parte y todo, es el inicio. Es cuando al estudiante se introduce este concepto aditivo y genera esta relación entre la adición y la sustracción, no la ve separada. Ahora también dentro de ese proceso hay una evolución, y la evolución es que los números conectados los niños lo van a utilizar estratégicamente, que ahora también lo vamos a ver, con números mayores para poder determinar la forma de calcular utilizando la descomposición. Por ejemplo, en primer grado también se utiliza, no se profundiza en eso, pero sí se trabaja también la descomposición con tres números. O sea, el niño va a tener flexibilidad más adelante en poder utilizar los números conectados convenientemente. Y si ve que necesita descomponer, por ejemplo, de más maneras lo va a hacer, porque en este proceso ha ido profundizando. Acá lo importante, Miss, es cómo se inicia y que esta evolución le permite al niño tener en ese sentido la libertad de poder elegir qué estrategia al descomponer le es más factible. Porque si, por ejemplo, voy a utilizar un número bastante mayor, de repente 1236 más 4532, de repente ahí no me sirve realizar una descomposición, o sea, descomposición me refiero a los números conectados, ahí lo que me resulta es aplicar el valor posicional, donde yo voy a ir pues adicionando o restando, dependiendo de lo que tenga que trabajar, en base a cómo me enfrento a la situación. Entonces va a tener mucho que ver con ello. No es rígido, es cómo se inicia y es la evolución, ¿sí? Queremos la libertad del estudiante y queremos que ellos también elijan en este proceso la apropiación de las estrategias que vamos trabajando. No sé si la respondí, Miss. Sí, me quedó bastante claro. Entonces, con números pequeños, como en primer y segundo grado que se ha trabajado en este ejemplo, ¿no? Se puede realizar bajo estos
con estos números, con esos ejemplos. Pero con números mayores, por ejemplo, nos va a servir, como usted dice, descomponiéndolos, ¿no? Descomponiéndolos, bien, digamos, ¿no? 2538, ¿no? 2000 más 500 más 30 más 8, ¿no? Claro, nos conviene ir valor posicional, claro, porque dependiendo, si yo tengo 2538 más 7000, ¿no? Por ejemplo, el 7000, normalmente cuando los niños descomponen lo hacen en forma horizontal, o sea, van a representarlo de esta forma, porque aquí hacen sus relaciones, ¿no? Descomponen y aquí hacen sus números conectados, pero aquí no sería factible, aquí es mucho más, como le digo, factible trabajar lo que viene a ser el valor posicional, que para eso también vamos a construir todo ello. Porque aquí, ¿qué hacemos nosotros en lo convencional? Vamos haciendo, ¿no? 1 más 8 y trabajamos de derecha a izquierda. En la apropiación del valor posicional, los niños en Singapur lo hacen de izquierda a derecha, donde dicen 7 más 2, son 9, pero son 9 unidades de millar, apropiación del valor posicional. 9, pero es 9000, ¿no? Y comienzan 5 más 3, pero son 5 centenas, entonces sería 800 y siguen. Entonces, esa es la riqueza, Miss. O sea, aquí no es que vamos a iniciar un tipo de estrategia para que esa estrategia evolucione y que los estudiantes hagan relaciones en base a eso y vean qué es lo más conveniente de acuerdo al mismo algoritmo. Correcto. Bien, okay. Muchas gracias. A usted, Miss. Bien, entonces vamos a ir ahora al siguiente punto, que viene a ser la reagrupación y renombre. Lo que me preguntaba la misma respecto al tema de la construcción de la decena, la nueva unidad. A ver, quedamos claros que los números conectados, noción parte, parte, todo, donde los niños van allí a relacionar el concepto aditivo, adición y sustracción, ¿no? Suma y resta, como le decimos en los grados iniciales, para que sea mucho más cercano a ellos. Vamos a ver aquí, vamos a pasar por materiales no estructurados y también por materiales estructurados. A ver, el primer material no estructurado que se puede trabajar con los niños para este concepto de lo que viene a ser la decena, construcción, ese es aquí, los palitos. ¿Qué es lo que sucede? Vamos a agarrar diferentes palitos y voy a centrarme un poco a cómo se hace la actividad. Es un ejemplo donde le digo al niño, ¿cómo puedo saber aquí qué cantidad de palitos hay? El niño nos va a decir que vamos a contar. Le sigo preguntando y le digo, ¿cómo podemos contar de forma más rápida? Porque son estrategias que hemos ido aprendiendo. Y el niño va a decir, si lo hemos trabajado, obviamente, agrupando de 10 en 10. Es más fácil contar de 10 en 10, que es una estrategia muy buena que los chicos utilizan, que vamos nosotros trabajando en ese ámbito. Entonces, lo que hacen los niños es esto, ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ustedes también, por ejemplo, lo pueden también trabajar con los palitos que les indiqué. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y así, ¿ya? Van a seguir. Hagamos de cuenta que aquí hay 10 que seguro que no hay. Entonces, ¿qué hacen los niños en esta construcción? Este material, al igual que cualquier otro material, me permite formar grupos de 10, pero también me permite renombrarlos. ¿Cómo? Cuando yo utilizo este material, poder ponerle una liga con el mismo niño, ellos lo hacen, y decir, acá hay una decena. 10 palitos forman una decena de palitos, porque aquí, al momento de unirlos, los niños, ¿qué hacen? Pues ven la nueva unidad y se forma aquí. Entonces hacen lo mismo con el otro, yo lo voy a hacer aquí, y comienzan, ¿no?, a representar la nueva unidad que este material les permite. Ahora, ¿qué me ayuda a mí mucho? Seleccionar materiales que le permita al niño poder observar la nueva unidad. Otros materiales, por ejemplo, serían, un ejemplo, bolsitas, ¿ya? Por eso que los chicos tienen que, o sea, ir viendo el material que tengan, chapitas, no sé, frijolitos. Hagan de cuenta que acá hay muchos frijolitos, que hay, no sé, 30 frijolitos, ¿ya? Para no pensar que solamente porque el material lo tengo aquí, este material tiene que ser. No.
Entonces, acá hay 10, los niños lo van separando por estrategia de formar los grupos de 10, y luego, ¿qué hacen? Vamos a formar la nueva unidad. ¿Cómo lo podemos formar? Con bolsitas, pues. ¿Ves? Con bolsitas, o por ahí hay otras misas también muy, muy creativas, cajitas, qué sé yo. Pero a mí me resultan las bolsitas, que son más accesibles para los niños. Van formando. Misa, acá hay una decena, la nueva unidad, una decena. Y van trabajando ello. Pero, ¿qué es lo que me ayuda a esto? Que tiene que tener una secuencialidad, pues, maestra. Porque yo no lo voy a hacer al niño trabajar así, y luego después esto va a estar, no sé, discúlpeme, va a estar retirado por ahí un costado, o el niño debajo de su escritorio, porque ya pasó el hora de matemática. No, él tiene que tener su cajita, ¿no? Como así, su canastita, donde él haya conformado la nueva unidad con este material. O sea, ¿qué va a hacer? Aquí lo va a tener, y va a tener varias unidades seguro ahí sueltas también, porque así puedo ir trabajando primero hasta el 10, perdón, hasta el 20, luego hasta el 40, luego hasta el 60, y con lo mismo puedo formar hasta el 100, no tengo necesidad. ¿Y dónde va a trabajar? Siempre su canastita. Trae tu canastita a ver de los materiales, o de lo que hemos conformado, o hemos visto agrupado de escenas con tu material, y ya. Igualito para esto, tiene que tener su cajita, su bolsita o algo donde esté ordenado sus materiales. Y eso le permite mucho al niño trabajar con autonomía. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a trabajar matemática con él, él ya tiene sus cosillas organizadas, y simplemente lo que hace es traerlo y evoca, recuerda, aquí conforme la nueva unidad. Vamos a trabajar con este material, con los frijolitos. ¿Se acuerdan? Ya formamos la nueva unidad, ya están ya formadas las decenas, y yo lo que voy a hacer es representaciones. O sea, aquí lo que haría, por ejemplo, ya en base a esto, representar. ¿Cuántos vemos aquí? Son 10, si voy a contar otro, 20, siempre hay que trabajar el conteo, 21, 22, hay 22. Pero si yo lo quiero ver aquí, viendo como decenas, fácil, una decena se observa, dos decenas, y el niño no tendría que decir en ese sentido que hay 20 decenas, porque es el error que muchos niños tienen. ¿Por qué? Porque no se ha trabajado profundamente lo que viene a ser la construcción de la decena como una nueva unidad. El niño no ha pasado por esta experiencia. Entonces, como maestros, tengo que pensar en qué materiales me permiten ir. Bueno, yo les sugiero que pueden ser estos materiales no estructurados. Definitivamente que si por A o B ustedes tienen los cubos, pues los cubos también, de hecho. ¿Por qué? Porque puedo formar grupos de 10, ¿ya? Puedo formar grupos de 10-10, y luego el mismo cubo lo voy a conectar y voy a ver la nueva unidad conformada por la decena, que aquí no hay 10, claro, pero a eso voy a ir. Entonces, la idea de poder trabajar con los niños en este proceso les va a ayudar a que no les estén diciendo, pues, que cuando ven ahí esas decenas, que hay 20 decenas en vez de 2, porque visiblemente el niño ha pasado por la experiencia, ha construido ese proceso. Entonces, vamos a ir ahora profundizando sobre el valor posicional. ¿Sí? No sé si le respondía a una mis que me preguntó por eso de la construcción de la decena. No me acuerdo, permítame, quién era. No sé si tienen una consulta, un comentario. Muchas gracias. Gracias por la explicación. Perfecto. Maestra. Señorita, buenas noches. Lo que podría... Se puede también aquí, se usa mucho lo que es el multibase para la construcción de decena. Claro que sí, ese es un proceso posterior, porque primero voy trabajando material no estructurado, también viendo las diferentes escenarios que hay, maestros, porque no todos tenemos un material como él, que definitivamente lo tenemos que utilizar, pero tenemos que ir hacia la construcción. Si el niño construyó todo este proceso anterior con materiales no estructurados, pues rápidamente el mismo concepto de la construcción de la decena y en sí, lo va a poder trasladar fácilmente a la al material base 10. Muy buena pregunta y aquí, o intervención, y aquí es importante, porque a veces cuando le vamos a trabajar los materiales con los niños, le presentamos como si ya ellos tuvieran que saberlo, como si ya porque ven ahí las unidades. No, tiene que tener un proceso también. Y mira, si lo he trabajado anteriormente con este material no estructurado, ¿qué es lo que sucede? Igual le digo a mi niño, vamos a trabajar con los cubitos, con los azules. A ver, vamos a formar decenas. ¿Qué hace el niño? Hagan de cuenta que hay 10, no hay 10, pero me voy a demorar sino en contar, y no es la idea. Es, creo que sí voy a contar, ya, 10, ya por acá, hagan de cuenta que hay 10, entonces, ¿qué va a hacer el niño? Es lo mismo que ha trabajado, o sea, con diferentes materiales, ¿no? El mismo concepto, variabilidad. Entonces, ¿qué hace luego el niño? Dice, a ver, ¿y cómo conformo ahora la decena? Porque ya lo hemos conformado con otros materiales, entonces el niño lo que va a hacer es ahora su propio material que tiene, de que es la base 10,
lo va a sacar, o si no, nosotros preguntamos de los materiales que tienen, que vienen este, que viene la centena, el niño saca, ¿y por qué este sería la decena? Le preguntamos, siempre preguntamos, ¿por qué? Y el niño, así lo invitamos a que él haga esta comparación. ¿Y de dónde le van a hacer eso? Porque ya lo trabajó anteriormente, pues lo hizo con otros materiales, porque le estaba preguntando, porque lo conformó, porque lo vivenció, porque ya lo hizo suyo. Ya pasó a otra etapa, por decirlo así, en su mente. Entonces, ok, esta sería entonces la, ay, no, no, se me junto, perdón, la decena. Entonces, para este material, la conformación de la nueva unidad, esta sería la decena, para este material, ¿no? Y para este ya lo vio, y así va a ver que puede formar decenas con diferentes materiales. Obviamente, hay materiales que sí le permiten ver la conformación de la decena, otros no tanto, a menos que si lo embolso, ¿no?, o lo amarro, etcétera, como lo que han visto, ¿sí? No sé si respondí a su pregunta, Miss, porque alguien también estaba hablando y este, quiero también escucharla. ¿Sí? Bien, ¿había otra Miss que habló, por favor? Ah, muchas sí, gracias. Cris. Hola, Cris, soy Mónica. Tenemos la manito levantada de Mariela Isabel. Ay. Ok, muchas gracias, Monita. No, no salió aquí. Hace rato sí me avisó. Por favor, Miss, preguntilla. Sí. Sí, la escucho. Buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Me escucha? Sí, Miss, un poco así con eco, pero sí la escucho. Mire, la pregunta. A ver, creo que voy a apagar el micrófono. A mí, si no, que debe tenerlo el celular también, por eso es que hace loop. Sí, sí, haciendo sí. Haciendo un loop. Uh-huh. Un ratito. Uh-huh. ¿Ahora sí me escucha? Igual, pero sí la escucho, siga nomás, Miss, no se preocupe. Ya, mire, la consulta era justamente por cuando los niños no han trabajado en los primeros grados y ya eres una maestra de tercero o cuarto grado, y no ha pasado por todo lo que debió de iniciar en su primera etapa, si es necesario empezar como usted ha ido construyendo las decenas, a pesar que los niños ya ven números de 4 cifras o 5, y no han tenido esta construcción de la decena, sí considero importante hacerla, ¿no?, al inicio, para que luego puedan ir tomando parte de este trabajo que se va haciendo desde la parte vivencial hasta llegar con el valor posicional de los números. Uh-huh. Mm, okay. ¿No es así? Depende, Miss. Yo aquí sí soy bastante analítica porque, de todas maneras, obviamente si yo veo que un niño en cuarto, por ejemplo, en cuarto, ¿no? Qué difícil ver a un niño en cuarto que de repente no tenga este proceso construido de lo que viene a ser la decena y el valor posicional. Definitivamente tengo que hacer remediales, tengo que actuar pensando en analizando cómo lo puedo acompañar. Si yo conozco estos procesos como ahora lo estoy mostrando, entonces tendría con él sí que hacer, entre comillas, aparentemente la palabra retroceder, pero ¿para qué? Para avanzar realmente. Entonces, sí. Pero aquí tendríamos que hacer un pequeño plan, Miss. Le digo por mi experiencia también, porque la virtualidad nos ha dado algo que no nos daba la presencialidad, desde mi experiencia, no sé si será la de ustedes, que es el hecho de que yo detecto niños que tienen dificultades o que no tienen etapas cerradas, y lo que hago es generar un plan, ¿no?, mi remedial, y voy trabajando con los padres que me apoyan, porque algunos sí y otros no, porque esa es la realidad, pero voy trabajando por lo menos que por una especie de 20 minutos, 25 minutos extra del trabajo que hago con el niño. En las tardes voy reuniéndome con él, presento planes, y si los padres ayudan, genial, porque lo único que tiene que hacer el papá es repetir, digamos, la estrategia, o es este, ejercitarlo en lo que estamos trabajando. No es hacer más allá, porque a veces ellos, bueno, yo sé que nos quieren ayudar todo, pero obviamente no son maestros, y muchos de ellos tienden a enseñar como les enseñaron, ¿no?, enfocándonos al algoritmo. Entonces, tendríamos que hacer un plan así. Muchos tienden a hacer de frente al algoritmo y no pasan por el proceso en cómo uno va ayudándolos a través de la parte concreta, de la parte vivencial, ¿no? Claro, y generando en ese proceso mismo la verbalización. Recuerde,
habilidades de pensamiento. Es importante el analizar, el observar, el deducir, todo eso. ¿Dónde lo va a trabajar? En todo este proceso. Pero cuando yo le hago preguntas al niño en base a eso. Tiene que hacer un pequeño plan, dependiendo, usted conoce las características de su niño, de los padres de familia, y en ese sentido eso le va a ayudar bastante. Los niños cuando están en cuarto y no han terminado, o sea, tienen ciertos desfases, avanzan más rápido, mis, en este proceso que los niños cuando inician desde primer grado. Eso me he dado cuenta al menos de la experiencia que tengo, ¿no? Así que no pienso que lo vaya a demorar tanto, a menos que tenga alguna otra intervención ya de otro tipo el niño, ¿no? Eso también es otro caso. Gracias. A usted, Miss. A ver, una consulta de Miss Raquelita. Dice, ¿qué hacer cuando un niño forma decenas con material no estructurado y al contar el total cuenta de uno en uno, pero no por decenas completas? O sea, cuando dice Miss que al contar el total cuenta de uno en uno, se refiere a que, claro, o sea, a que no cuenta hacia adelante, no tiene esa, la etapa que hemos visto al inicio. ¿Sí, Miss Raquelita? ¿Se refiere a eso? Sí, hola Cris, buenas noches. Muchas gracias por tomar la participación. Sí, justamente cuando vemos en nuestros niños, por ejemplo, trabajamos con el material no estructurado como nos estás presentando, ¿no? Y al formar decenas, ya, por ejemplo, forman tres decenas. Se entiende que si decimos cuánto hay en total, el niño debería de decir que hay 30 unidades o tres decenas, ¿verdad? Si le decimos en decenas, hay tres decenas. Y en unidades, ¿cuántas serían? 30 unidades. Pero el niño no cuenta el total de unidades, sino retoma el conteo. Es decir, a pesar que ya está formada la decena, a pesar que sabe que en una decena hay 10, porque se le pregunta, ¿cuánto tienes en esta decena? Hay 10 unidades. Entonces, ¿cuánto hay en las dos decenas? Y empieza a contar uno por uno. Entonces, ahí, ¿cuál sería la identificación de la necesidad de aprendizaje que tendría en este caso el niño, ¿no? Para poder retomar y pueda avanzar. Ya, genial, Miss. ¿Se acuerda que hablamos hace un instante? Claro, lo hice un poco rápido porque aquí hay para profundizar bastante en cuanto a estos procesos de lo que es el conteo. ¿Se acuerdan que hace un instante mencioné el hecho de que a veces a los niños saben que en estos cubos, por ejemplo, hay 6 y que nosotros decimos, vamos a agregarle allí 2 más, ¿no? Y que por más que él ya sabe, ha contado, es más, lo ha hecho este 6, cuando le vamos a agregar estos 2 más, él no dice 6, 7, 8, sino él vuelve a contar esto de aquí. Y eso tiene que ver con las fases, ¿verdad? Con las fases, y tiene que ver también con el hecho de que el niño pues, no ha cerrado estas fases de lo que es el conteo, la secuencia verbal. Por eso expliqué rápidamente cómo tenemos que ir detectando. Y miren, la importancia aquí, Miss, es con el niño, pues, volver a poder trabajar esta conformación de la decena, porque a veces, ¿qué es lo que sucede? Vamos haciendo ya la conformación, pero no permitimos al niño que tenga espacio para que lo verbalice, para que él diga, ¿no? Ok, vamos a contar, a ver ahora en unidades, 10, 20, 30, 40, sino que a veces nos emocionamos, no le digo, les digo en el ámbito general, porque también en ese acompañamiento que hago a maestros, yo también me hago mi propia reflexión cuando inicié y veo todo este proceso y más en la virtualidad. Entonces, si no le dejamos al niño esos espacios para que él verbalice, entonces tenemos, digamos, en ese proceso que también el niño puede ir representando, pero tiene que ir expresando y construyendo esto en palabras, la vivencialidad que está teniendo. Y obviamente también no solamente quedarnos en lo que viene a ser la representación con el material concreto, sino también el hecho de que el niño pues pueda ir representando ahí esquemas que nosotros le vamos brindando, metaplanos, donde el niño va a generar esta relación, ¿no? Esta de representación. Entonces lo que tenemos que hacer, Miss, con este pequeñín, es regresar en el hecho de generar un pequeño plan, un plan de acción con este pequeñito o niño o niña, donde trabajemos con el material, no solamente con este material, regresemos al material no estructurado, poco para ir trabajando luego rápidamente con este de aquí y que verbalice y que represente y que dibuje. Por ejemplo, 44, enfoque CPA, importante, representación. Muy bien, aquí tenemos el material 10, 20, 30, 40.
vamos trabajando. Dibuja. ¿Cuánto hay aquí en decenas? Una decena. ¿Cuánto hay aquí? Dos decenas. Tres decenas. Cuatro decenas. Y vamos a contar las unidades. Muy bien. Cuatro, ya lo realizaste. Ahora vamos a contar en todo, en unidades. 10, 20, 30, 40. Entonces, 40 y 4, 40 más 4 es 44. ¿Cuántas decenas hay en 44? Y va a volver a contar seguramente, porque a golpe de vista la subdivisión, por lo que me ha dicho usted, este niño todavía está en un proceso. Pero acompáñelo, Miss. Haga que represente enfoque CPA, concreto, pictórico y abstracto. ¿Sí? Eso, y que verbalice. Recuerden que un fundamento de la metodología es la comunicación. Y créame de que su niño va a lograrlo. No sé si le respondí, Miss. Me indica, por favor. Sí, muchas gracias. Sí, no, excelente, de nada, gracias. De nada, Miss. Me centro un poco en esta primera etapa, porque es la base. Si no, los profesores que están en quinto, en sexto, en cuarto, pues van a tener dificultades con sus niños, que claro, que tienen que acompañarlos igual, pero la idea es, miren qué pasó, maestros de quinto y sexto, por aquellos niños que no tienen relaciones, no observan todos los mismos procesos que puede haber entre los números, porque en etapas anteriores, las primeras, pues no se han consolidado ciertos procesos, ¿no? Bien, maestros. Entonces, ahora vamos a ver lo que viene a ser el valor posicional, que lo vamos a ir trabajando hacia lo que es el uso de este material que viene a ser la base 10, porque prácticamente es lo que hemos venido construyendo. He puesto varios materiales no estructurados porque sé que estamos en un ámbito diverso, no todos tenemos los mismos materiales. Sé que algunos lo tienen, otros no mucho los estructurados, pero vemos que podemos trabajar también con los no estructurados, solamente pensando cuáles son aquellos que me permiten pues, lograr este proceso de desarrollo del concepto. Y lo que vamos a trabajar también es la composición y descomposición del número en sus diferentes, en sus variadas formas de descomponer. Y aquí también es importante no solamente el uso del material, como les digo, sino también la verbalización. Lo voy a ir representando en los ejemplos posteriores, un poco para ir centrándonos en esta primera parte. Y luego el campo hacia las operaciones, como les indiqué hace un instante, de lo que viene a ser el campo conceptual aditivo y multiplicativo. Voy a ir ejemplificando, no se preocupen, solamente que quiero darle un poco de secuencia. Bueno, esto es acá lo que vimos de los números conectados. Y también hay un material que nos ayuda mucho, justamente en ese término de la variabilidad. Se los comento para que ustedes lo sepan, el hecho de también poder tener otros entornos, que es la balanza numérica, donde podemos ahí también trabajar. Pero en esta balanza numérica, en este ámbito virtual, también podemos trabajarlo desde este enlace que les he compartido, que es de Didax, donde podemos trabajar aquí también de forma virtual, ¿ya? Por ejemplo, aquí lo que nosotros vamos a ir generando con los estudiantes es el hecho justamente de lo que hemos visto los números conectados, ¿no? El poder trabajar con el niño, el equilibrio, la igualdad. Ahora, si lo vemos desde esta forma, vamos a ver que esto lo van a trabajar también luego en lo que son ecuaciones desde el ámbito de la igualdad, y los niños ya van comprendiendo, y justamente esa es la competencia que vamos a ver luego en los siguientes talleres de lo que es el equilibrio, ¿no? Perdón, de lo que es el cambio, de regularidad, equivalencia y cambio. Y la idea de este tipo de materiales es que le ayuden al niño a seguir profundizando en el concepto. Tenemos el concepto parte todo, 4 más 3 es igual a 7, permítanme, aquí yo lo voy a ir haciendo, les voy a compartir de todas maneras, ya les he compartido en el anterior envío, pero igual les voy a compartir la diapositiva y completa con lo que hemos ahorita explicado, ¿no? Un poco más la parte de escrita, bueno, que lo he puesto en azul. Entonces podemos hacer 4 más 3 es igual a 7, por el equilibrio, el niño observa, pero esto es cuando ya se ha trabajado el mismo ámbito numérico, el hecho del mismo campo aditivo, porque aunque el material
Ya, ahorita es virtual, pero ese material también está en concreto, aunque es en concreto que uno lo puede tocar, ¿ya? Es un poco, tiende por la numeración a ser más abstracto. A veces hay maestras de inicial, por ejemplo, que lo utilizan o que les gusta porque han visto, ¿no?, cómo se puede utilizar diferentes ejercicios, actividades, que es bonito. Sí, le digo, ok, Miss, le digo, pero hay que tener claro que de acuerdo al nivel están ustedes trabajando la numeración. El niño tiene que haber logrado esta primera fase para que lo lleve un poco más a este material que es más abstracto, que aquí, permítanme, yo lo tengo. Un momentito. A ver, vamos a dejar de compartir. Un momentito, por favor. Y no sé si se me ve grande. A ver. A ver si me anclo. A ver aquí. Ya está. Un momentito. Voy a ir mostrándolo, permítanme, me he llenado de muchos materiales, un poquito, ahí no me dejo, a ver, tarán, ya, aquí, mejor aquí, ¿no? Ya, ¿qué es lo que sucede? Como les dije, el tema de verlo es un poco abstracto, entonces, donde más se trabaja es, obviamente, desde primer grado. Se los comento si por ahí hay alguna miss de inicial, en este ámbito que pues también quiere aprender y quiere ver también la mirada hacia la primaria, porque siempre le digo eso a los maestros inicial, ¿no? Cuando ellas comienzan o están trabajando todo el ámbito de matemática, que no se centren solamente en su ciclo, que miren más allá, qué es lo que ellos están haciendo o qué tienen que realizar, lo que le toca iniciar para darle el pase a primer grado, ¿no? Entonces, como verán, esto es un poco más abstracto, pero aquí lo importante es que más adelante, cuando volvamos a la normalidad y vemos también el uso de otros materiales, pues le va a permitir a los niños trabajar lo que es el equilibrio en base a la adición, también a bueno, temas de sustracción, y hay otros ámbitos que también se trabaja con la balanza, ¿sí? No voy a profundizar en eso ahora, pero de todas maneras quería que ustedes lo puedan conocer, puedan saber, aquellas que no lo conocían, ¿no? Permítanme, por favor, voy a eliminar mi anclaje y compartir. Un momentito. Me disculpa, una preguntita. Sí. Entonces, ese material, ¿a partir de qué grado podríamos utilizarlo? O sea, ¿en qué grado sería más pertinente, ¿no? Por todas estas etapas que tiene que pasar. De acuerdo a nuestro currículo también, y por lo que se va trabajando, yo lo recomiendo en primer grado. También tenemos que ver que ahora ha habido bastantes ¿no?, diferentes cambios con el tema de la virtualidad. Entonces, puede ser que los niños de inicial no necesariamente hayan pues, terminado la etapa, porque yo sé que hay muchas interferencias. Entonces, tengo que tener bastante análisis y cuidado con eso. Entonces, yo desde primer grado pienso que sería lo ideal, ¿no? Pero también depende, porque no puede ser nada absoluto y único, porque también hay colegios, hay entidades educativas que tienen otro tipo de trabajo, etcétera, etcétera, entonces van viendo, digamos, de iniciar ciertos procesos, entonces podría ser de 5 años también, si es que han tenido en nuestra diversidad, Misa, hay muchos casos, ¿no? Pero lo importante es que nosotros como maestros tengamos esa claridad de qué es lo pertinente de acuerdo a nuestro avance de nuestro equipo, de nuestro grupo, a la etapa también evolutiva en que se encuentra el estudiante. Por eso esos autores, investigadores que presenté al inicio nos van a marcar pautas en ese aspecto, ¿no? Y gracias, eso es, maestra. A usted. Ay, gracias, Miguel. Me pasó el simulador. Justo me iba a pasar. Bien. Muy bien, vamos entonces ahora hacia las operaciones. Vamos a ir viendo en esta construcción, ya vimos esta primera parte, ¿verdad? Lo que vienen a ser los números conectados, cómo se va a iniciar este proceso para llegar ahora avanzando de ciclo en ciclo y que los chicos logren esta comprensión del algoritmo de forma mucho más relacionada, buscando estrategias pertinentes, utilizando las que he aprendido, etc. Entonces, aquí en Singapur se trabaja para la adición estos tipos de estrategias, que es el conteo de uno en uno, el contar hacia adelante, el formar 10, y lo que hemos visto, la descomposición de lo que vienen a ser los números conectados. Aquí los vamos a ver en este ámbito. Permítanme, por favor.
Esa estrategia del conteo hacia adelante es bastante usada, obviamente. Los chicos tienen que tener aquí las etapas del conteo cerradas o logradas en este avance. Un momentito, vamos hacia aquí. Bien, dijimos que veíamos la estrategia de contar de uno en uno, ¿ya? Contar de uno en uno cuando es una de las estrategias para la adición, que es una de las primeras que se va trabajando con los niños. Voy a contar aquí, por ejemplo, 4, y el niño lo que hace, de acuerdo al ámbito también numérico, ¿no? Cuando inicia, es contar y representar 4 más 2 es igual a 6. Perdón, voy a alejar un poquito la cámara. Ya. Para lo que viene a ser el conteo de 1 en 1. Obviamente aquí el ámbito numérico, como vuelvo a decir, es menor y permite ir. El otro proceso es el conteo hacia adelante. Cuando el niño va a aplicar el conteo hacia adelante, por ejemplo, 8 más 5, cuando representa, vamos a ver aquí, permítanme una representación, 8, 3, 6, 7, 8, 8, y ahí viene el hecho que ya no va a tomar lo anterior. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en ese proceso, y si lo toma todavía, pues es indicador de que tenemos que ir trabajando con el estudiante, porque él, si digo, conteo hacia adelante como estrategia, 8 y 5 en representación, diría, hay 8, no puede ser 1, 2, 3, bueno, no es que no pueda, si lo hace, es información para mí como maestra para poner los remediales para el estudiante. Él haría 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 más 5, 13, ese es el conteo hacia adelante. Esa es otra estrategia que también vamos a ir utilizando. Y en este sentido nos ayuda mucho. Ya voy a poner aquí como especie de ejemplo. Un metaplano que me ha servido bastante en las clases en general, que es este de aquí. Lo voy a poner acá. Bueno, acá le pongo estrategia es para multiplicar. Pero lo que me ha ayudado mucho a mí es la recta. Bueno, lo he puesto para lo que es la multiplicación, pero me refiero a la recta numérica. Que nos permite pues, poder trabajar con los estudiantes el conteo hacia adelante. Estamos trabajando hasta el 10 o podemos también hacerlo hasta el 20 y vamos viendo, ¿no? Lo que viene a ser el 8, el estudiante va representando 3, 4, 5, 6, 7, 8, conteo hacia adelante. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aquí vemos 5, entonces sería 13 y lo completa. Siempre tenemos que ir viendo qué tipos de materiales o de estrategias nos permite al niño poder hacer una observación o en ese sentido poderle acompañar retroalimentando si él tiene algún error. Entonces, por eso hablamos también de la gestión del error, pero ¿cómo lo gestiono? Si es que no hago que el niño represente. Entonces, por eso les comparto que hay estrategias así sencillas como esta, que es un papel que le mando al niño para que lo imprima, lo pone una mica, ¿no? y va trabajando. Y luego después, esto mismo lo trabaja como estrategia de conteo para multiplicar. Por eso tiene ese título, porque ya yo lo he trabajado para ello, ¿no? Entonces, esta es otra estrategia que vamos a ir empleando. Después también, permítanme, vamos a ir viendo. La otra estrategia que vimos que era formar 10. Vamos a formar 10. Y para formar 10, vamos a utilizar la descomposición. Pero ¿de dónde parte esto de formar 10? Que justo tiene que ver con el cálculo mental. Con el cálculo mental que vamos a ver luego. Entonces, por ejemplo, cuando al niño les enseñamos la estrategia de formar 10, se basa en los números conectados. Entonces, para formar 10, el niño sabe que 9 y 1 es 10, porque lo ha visto anteriormente con las diferentes formas de hacer el 10. Y acá también ha visto lo que viene a ser los números conectados para hacer 5, 1 y 4. Entonces aquí formo 10, el negro. Formo 10, entonces lo que hago es enseñarle al niño la estrategia potente de que siempre mire como 10. Ahora, esto le va a ayudar más adelante al estudiante también para poder ver los ámbitos mayores.
porque si yo pongo un número aquí, no sé, 50 y tantos, más 30 y tantos, el niño lo que hace ya no va a formar 10, de repente va a formar otro tipo de decenas, 50, formará 60, estratégicamente. Y lo importante también es que en esta conformación que haga 10, que el niño represente, porque recuerden que, cuando ellos representan este proceso, que viene a estar apoyado en el material, cuando ellos representan, lo que estamos ayudándole es que su mente, lo que están organizando en su mente, lo lleven a un plano de poder verbalizarlo en base a la forma como ordenadamente han seguido, ¿no? Si digo 9 y 1 es 10, 10 y 4, o 10 más 4, 14. ¿Y dónde vimos esto? Pues del material concreto, miren. A ver, tienen acá 6, 7, 8, 9. A mí me gusta mucho jugar con esto. A ver, 9, 7, 8, 9. ¿Ya? 9 y más 5. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace el niño? En la estrategia de formar 10. 9. Para que forme 10, le falta un cubito. Listo, la decena. 10. 10 más 4, 14. Es lo que se ve aquí, miren. 9 más 1, 10. 10 más 4, 14. Entonces, cualquier estrategia, o en este caso de la descomposición, se apoya siempre del material que le permite al niño luego realizar este proceso de estructurar, para verbalizar y luego apropiarse de la estrategia. Ahora, más adelante, o sea, los niños van a utilizar sus propias estrategias, porque si bien es cierto, les enseñamos a formar 10, ya cuando los números se hagan mayores, que vamos a ir viendo también, vamos a ver de que allí puedo utilizar también otro tipo de descomposiciones y tienen el mismo resultado. Es ahí cuando les preguntamos, ¿alguien tiene otra forma de poder descomponer al número y que sale la misma respuesta? Y ahí sí, ni yo. De repente no lo descompone a 5. Bueno, en este caso, por estrategia, es más conveniente. Pero él también lo podría ver así. Podría descomponer al 9 en 4 y 5 y decir 5 y 5, 10. 10 más 4, 14. Estratégicamente, les ayudamos a que miren 10. Eso sí es importante. Pero también es bueno escuchar a los niños en esa flexibilidad, porque a veces sucede de que nos centramos tanto y que tienen que hacerlo de una forma que no los escuchamos, que también hay otras formas que ellos pueden hacerlo, y se frustran, porque también es válido, es otra forma de pensar. Claro que estratégicamente nos ayuda más eso. Entonces, cuando el niño ya lo logró, les decimos otra forma en que lo puedan visualizar también. Obviamente que aquí hay varios ejemplos, no solamente con este de aquí. Bien, maestro, no sé si hasta aquí tiene alguna pregunta, consulta, comentario. Me indican, por favor. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Seguimos entonces? ¿O alguien quiere preguntar, comentar? Ok, a ver, vamos. A ver, creo que no. ¿Alguien tiene su audio activado? Vamos a seguir entonces. Hoy escucho una voz de una pequeñita. Ok, vamos entonces a continuar. ¿Qué sucede? A ver, una maestra tiene su micro activado. ¿Me ayuda, por favor? Porque si no, yo misma me desconcentro. Ok, muchas gracias, Miss. Ya. Vamos a continuar. Dijimos, ya que vimos el conteo de 1 en 1, el conteo hacia adelante, el formar 10, el descomponer números conectados. Hablamos del hecho de que nos va a ayudar en la representación de lo que vienen a ser los números para las operaciones más grandes. Por ejemplo, voy a sacar otro. No sé qué pasó, lo he dejado esta página, se ha secado. Voy a utilizar acá. Por favor. Ya está. Por ejemplo, cuando vamos a trabajar ya adiciones, a ver, vamos a trabajar adición ya para el camino hacia el algoritmo, ¿ya? Hacia el algoritmo. Vamos a ver, por ejemplo, 25 más 6, y de ahí vamos complejizando la adición. Ya, vamos 25 más 6.
¿Qué es lo que sucede cuando vamos trabajando con los estudiantes? Miren cómo se relaciona todo lo que anteriormente hemos estado viendo. Y aquí el niño en el ámbito del valor posicional lo que ha hecho es la representación con la base 10. Ahora, antes de pasar a la base 10, también es importante trabajar esta con los cubos, porque con los cubos también podemos ver, como les dije hace un instante, la estructura de la nueva unidad, la decena, y luego los niños simplemente presentamos un material como la base 10 que nos va a ayudar ya para todo el campo de las operaciones, ¿no? Entonces hacemos que los chicos ellos representen con el material para que logren esta comprensión, por ejemplo 25, ¿no? 25 más 6, voy a poner este ejemplo porque de las simples, pues ya un poco vamos en ese camino de complejizar. Y yo representa, esta es una parte, la otra parte y el todo. Lo que quiero encontrar es el todo. Por eso tratamos de hacer esta relación también con los que son los números conectados, porque luego le va a ayudar al niño también a relacionar y ver la parte de lo que vamos trabajando hacia la comprobación. O sea, ¿qué hacen los niños aquí? Vamos a ir realizando una agrupación y un renombre. Porque ¿qué es lo que ha sucedido? Aquí vemos que hay 11. Entonces el niño lo que hace es este renombre que le va a colocar a esto, es en base a lo que se ha trabajado anteriormente. Y lo que vamos haciendo es que este canje, que también tiene ese sentido, no hay ningún problema, no es que voy a llevar, recuerden, llevar no tiene ningún sentido matemático, sino que por la acción lo que hace el niño es, agrupa en este caso y renombra. Y este renombre viene a ser la decena. En este caso pueden decir que lo canjea. 10 unidades por una decena. Y usualmente hay que, por este ámbito virtual, lo colocamos de esta forma para que luego el niño en ese sentido tenga la explicación de qué es lo que está sucediendo con respecto a por qué pone un 1 aquí. ¿Qué significa este 1? ¿Qué significa el niño si lo ha vivenciado de esta forma? Lo que significa es que es, y les va a explicar qué es la agrupación, que es lo que ha canjeado con la decena, o lo que ha renombrado en este caso. Y lo que hace luego es juntar. Dependiendo, porque esto es un contexto más algorítmico, no sé si es juntar o agregar, depende también de la situación, si le planteo primero una situación problemática. Entonces, la respuesta sería 31, pero yo no me centro en la respuesta, sino en el proceso. Que mi niño me explique su proceso en base a la vivencia que ha tenido. Y en este sentido, no solamente allí, con el material, sino que lo dibuje, lo pictórico. Le ayuda bastante al niño a comprender esto porque tiene que llevar bastante orden, miren, en lo pictórico. Permítanme, por favor. Aquí lo que el niño haría es representar, ¿no? 25, vamos a ver, 25. 2, 3, 4, lo haría así. Y le ayuda también a que él se ordene en este proceso y ver cómo tiene un orden para poder trabajar. Y acá sería, ¿qué hace el niño aquí? Bueno, en este caso, junta 10, voy a sacar afuera el que, porque era 10. Y 11, y él mismo hace una organización con respecto a cómo va a ir representando, y hace una flechita. Miren todos los códigos y los símbolos, la parte simbólica que el niño está generando este proceso de utilizar el material primero, que le permite a él trabajar esta representación, ¿no? Entonces, luego en base a eso también explica. Y prácticamente le ayudamos al estudiante a que él pueda relacionar todo lo que hemos visto anteriormente con la conformación de la decena, con el valor posicional, hacia el hecho de que no vea aisladamente que es un 2, sino que es 2 decenas, porque lo ha visto desde aquí, que en este caso la respuesta es 31, 3, vienen a ser las 3 decenas, como lo está observando. Entonces, la idea es que nuestro estudiante pase por un proceso de representación concreta, pictórica y abstracta
pues nos va a ir asegurando en este proceso de la verbalización también de que se llegue a la comprensión del algoritmo, ¿no? Y de ahí, como les dije, hay situaciones mucho, mucho más complejas ya para el ámbito de los grados posteriores. Permítanme por fin destacar. Vamos a ir trabajando. Cuando ya tenemos, por ejemplo, adiciones, ya mucho más, permítanme, 714 o 7000, como hace un momento ejemplifiqué con una maestra que me estaba haciendo una consulta con respecto a los otros ámbitos numéricos que son ya mayores, pues ahí vamos viendo que los niños, si bien es cierto, vamos a trabajar de esta forma de construcción algorítmica para que ellos se apropien del valor posicional, que ellos lo comprendan y lo usen estratégicamente y que no estén necesariamente empezando de la unidad y haciendo todo este proceso, porque lo pueden hacer, porque también lo van a conocer o lo han conocido, pero de forma comprensiva. Pero también pueden ellos utilizar otra estrategia mucho más sencilla que le permita a ellos trabajar en el valor posicional. Por ejemplo, decir, ¿no? Acá 6 más 7 son 13 centenas, pero 13 centenas es 1300. Entonces 2 y 1 no está solo, ese 2 y 1 tiene un contexto de valor posicional porque ya ha sido trabajado anteriormente. Entonces sería allí 30, porque son decenas, 30. Y 6 y 4, 10. Entonces visualmente, rápidamente, los niños observan y ven ahí, ah, 1000, miren, no estoy empezando de la derecha. 1340. Es más, ni siquiera lo describen, lo dicen porque a golpe de vista se observa por el hecho de poder trabajar este ámbito del valor posicional. Entonces, lo que nosotros queremos es llegar hacia una apropiación del algoritmo de forma comprensiva, como lo fundamenta la misma metodología dentro del Ministerio de Singapur, que pasemos por bases esenciales de comprensión matemática, donde el niño tenga la libertad de poder utilizar la estrategia que él conoce convenientemente. Ahora, aparte de eso, todo este proceso que hemos visto, que fui súper rápida, porque son clases y clases de diferentes organizaciones en la unidad, le permite al niño desarrollar procesos de habilidades de pensamiento, que lo analice, que relacione, que en ese sentido, bueno, también hay un trabajo en equipo en el que vayan expresando, uno comparte, el otro le salió de otra manera, la maestra gestiona, y quién tiene otra forma de poder realizar la adición en base a la descomposición. Entonces, miren cómo la relación en este ámbito es lo que prima, es lo que lidera en este caso. Bien, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta, algún comentario, cómo lo ven, para ir conversando sobre lo que estamos trabajando. Sí, todo va bien, maestros, maestras, escriben en el chat. Sí, continuamos entonces. Me hice una consulta. Por favor. ¿Qué diferencia hay entre gráficos y pictórico? ¿Son dos cosas diferentes o la misma cosa? No, es lo mismo, Miss. Es bueno, es una relación, porque lo que estamos haciendo es un dibujo. Puede ser un dibujo como el que han visto en relación a observar el material concreto, o puede ser un esquema. Un esquema, como vamos a ver, del esquema de del modelo de barras, o el esquema mismo del modelo parte a parte, todo de los números conectados, ¿no? Le llaman también en este sentido, en Chile, por ejemplo, le dicen copici, ¿no? Que es concreto, pictórico y simbólico. A lo abstracto le dicen simbólico también. Entonces son términos, pero se relaciona a ellos mismos. Ok, mi gracias. Muy bien. Un momentito, a ver si alguien tiene otra consulta para ir avanzando.
Muy bien, continuamos entonces. A ver, vamos al siguiente. Ya, ¿cómo vamos a trabajar la sustracción? Miren qué estrategias vamos a ir viendo, que es el quitar, tachar, sacar. Eso es depende, porque si el niño está dibujando en lo pictórico, en lo gráfico, lo que está haciendo allí, lo que vamos a hacer es que tache. Si está utilizando material concreto, lo que vamos a hacer es que ellos quiten. Estos conceptos les van a ayudar a los niños también a que puedan ir profundizando hacia los demás grados. Aquí lo que tienen que trabajar es el concepto mismo. Tenemos el conteo hacia atrás, el conteo hacia adelante, donde el niño va a utilizar estratégicamente cuándo le conviene contar hacia adelante, cuándo le conviene contar hacia atrás, los números conectados, y la descomposición, que es lo que prácticamente también vimos en el anterior, ¿ya? Y aquí vamos a ir haciendo algunos ejemplos con respecto a ello. Bien, lo que viene a ser las estrategias del conteo, contar hacia atrás, contar hacia adelante, se basan en lo siguiente. Por ejemplo, ¿ya? Voy a colocar un ámbito numérico un poco más elevado, porque empezamos desde los grados de primer grado, por ejemplo, con ejemplos como 7 menos 5, voy a colocar ambos, 7 menos 5, y acá voy a poner, por ejemplo, 25 menos 3, ¿ya? Es un ejemplo. Entonces, si yo digo que voy a contar hacia adelante o voy a contar hacia atrás y cuándo lo voy a utilizar estratégicamente, pues tiene que ver con el hecho de observar. Si yo digo acá 7 menos 5, entonces, ¿qué es más conveniente? Contar, en este caso, desde el 5 hasta el 7, porque está más cercano, es decir, 5, 6, 7, y ahí veo que es 2, o en este caso, retroceder, contar, es decir, 7, 6, 5, 4, 3, y resulta 2. Entonces, el conteo hacia adelante o el conteo hacia atrás son estrategias que le van a ayudar al niño también. Vamos a ir representando con él, igual en el material, pero aquí ellos tenemos que ir ayudándoles a que con preguntas ellos definan a ver cuál es más conveniente, porque luego esto mismo lo van a trasladar a números mayores, en ese caso como otra estrategia de poder trabajar. Por ejemplo, aquí, ¿qué es más conveniente? Contar desde el 3 hacia el 25, hacia adelante, o en este caso el 25 voy a ir contando hacia atrás, porque solamente son 3. Entonces, ¿cuál es más conveniente? Entonces, contando hacia atrás. Claro, muy bien, Miss, contando hacia atrás, ¿no? Entonces, a eso nosotros vamos a ayudarle al niño a que él se dé cuenta, analice en el uso del material. Por eso estos procesos van acompañados de todas maneras de los materiales concretos, pero también van acompañado de la verbalización de las preguntas que vamos haciendo que el niño caiga en cuenta para que luego relacione. Ahora, él puede utilizar esto más adelante y eso también le va a ayudar a que él pueda relacionar con otras estrategias, como por ejemplo utilizar la descomposición, como vamos a ver como siguiente estrategia. Singapur, por ejemplo, trabaja esto bastante. Permítame, ahora sí. Listo. Vimos entonces luego lo que vienen a hacer, y esa sería la estrategia del conteo hacia atrás, conteo hacia adelante, y vamos a ver ahora los números conectados, por eso les decía, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos anteriormente los números conectados en relación a cómo voy a ir descomponiendo? Hay diferentes casos, por eso les decía que no es una sola forma, pero ¿en qué se apoya esto? Pues en lo anterior que vimos, desde el ámbito de la construcción de lo aditivo. Por ejemplo, aquí convenientemente podrían utilizar el conteo hacia adelante o el conteo hacia atrás. ¿Ustedes qué dicen? Por ejemplo, aquí, en este ejemplo. ¿Qué le conviene? Muy bien, Miss, muchas gracias. Conteo hacia atrás, ¿verdad? Porque no va a contar acá del 5 hasta el 27. No es conveniente. El niño también se da cuenta. Pero también a esto mismo, porque eso es la idea de trabajar varias estrategias en base a la representación, por ejemplo, es que el niño, ¿sí? Siempre el uso del material. Ahora, ¿por qué pasó este material? Porque pues, el ámbito numérico es mucho mayor. Digo 27, 5, 6, 7, a ver si, sí, 7. Y lo que voy a hacer aquí
es con el uso del material observar cómo yo podría descomponer, ¿no? Siempre en decenas y unidades. Entonces, esto le ayuda al niño a ver. Vamos a descomponer entonces 20 y 7. 20, 10, 20, de los que hemos trabajado anteriormente, miren cómo lo evoca el niño, y 7. Entonces, para eso también antes el estudiante lo que tiene que reconocer es este proceso, qué significa el menos 5, qué es lo que vimos, ¿no? El concepto mismo de quitar, de tachar si dibujo, o de sacar si estoy con el material, que es lo que voy a hacer ahora. Entonces, 7, veo aquí que tengo que quitarle 5 y me conviene al 7, el niño lo ve, 7, le voy a quitar 1, 2, 3, 4, 5, le quité 7 a 7, 5, ¿y cuánto me quedó allí? 2, proceso que está haciendo el estudiante, a 7 le quito 5 y me queda 2, ahí está, y luego ya le quité, ya no tengo por qué quitar más, ya le quité 5, que es lo que me pedían, pero ahí veo que hay un 20. Entonces lo que tengo que hacer allí es sumarlo, porque ese 20 es lo que me está quedando de la otra parte. Entonces, 2 más 20, 22. Ahí está el 22. Vuelvo a ver los procesos en relación a lo que el niño necesita poder estructurar en base a los conocimientos anteriores que hemos ido cimentando con ellos. Entonces la relación es esa, maestras. Miren cómo esto también le va a ayudar a los chicos a lo que viene a ser el cálculo mental. Porque cuando el niño se apropia de estrategias, ya no va a necesitar luego esto. Él en su mente va a estructurar, y cuando nosotros les pasemos esas famosas diapositivas con 8 más 9, o de repente 7 más 6, se les pasa, el niño en su mente va a quedar mirando la pantalla, porque eso hace un niño cuando ya tiene esa configuración, esa estructura mental ya trabajada, él mira y es como que está imaginando este proceso que hemos hecho, pero en su mente. Lo descompone y rápidamente le dice la respuesta, porque lo que le debe evocar al niño un cálculo mental es el uso de estrategias de descomposición. No es que memorice que si 3 más 3 es 6 sin ningún sentido, sino que el niño en su mente evoque ello. Y estamos hablando de desarrollo de habilidades de pensamiento, análisis, observación, deducción, inducción, una serie de procesos. Entonces, hacia eso nosotros vamos, maestros. Y esa es la idea de poder trabajar. Ahora, yo le he puesto aquí un caso en el que funciona, o en ese sentido, el ejemplo de esta forma. Pero hay que diferentes casos, ámbitos numéricos que son un poquito más elevados, si me conviene utilizar descomposición, o si no, de repente ya no lo puedo hacer mentalmente, si no tengo que utilizar estrategias de valor posicional, de ver procesos. ¿Ok? A ver, creo que hay una pregunta. Ajá. Ah, muy bien. La Miss Idalia me dice, ok, excelente, a ver, vamos a ver, Miss, justo así ese ejemplo iba, Miss, voy a copiarme de usted, ¿no? Me dice aquí la Miss Idalia, ¿y qué pasaría si fuera 27 menos 8? A ver, ¿qué podría pasar? A ver, yo les voy a preguntar a ustedes, ¿no? Porque eso siempre es bueno. Cuando un niño te hace preguntas, uno no necesariamente responde. Una cosa que aprendí de la metodología es que, y eso nos hacían los maestros, era la pregunta lanzarla al pleno. Y eso es lo que yo hago con los niños. Cuando ellos me preguntan, Miss, ¿pero está bien como lo he realizado aquí? Chicos, observen en la pantalla lo que su compañero ha hecho. ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿Qué piensan? ¿Cómo lo ha hecho? Y todos se involucran, porque no hay mejor cosa que otro niño enseñándole a otro niño. Y obviamente el maestro es un facilitador, es un guía en ese proceso, ¿no? A ver, Miss, voy a colocar, ya me olvidé por estar hablando, perdón, 27 menos 8, ya. Aquí voy. 27, y ustedes me van a decir, ¿ah? 27 menos 8. Vamos a representarlo. 27, 4, 5, 6, 7. 27 menos 8. ¿Cómo sería mejor realizar esta descomposición en base a ella? ¿Cómo lo podríamos representar de forma que podamos ir generando lo que viene a ser el quitarle 8? ¿Cómo piensa? A ver, ¿alguien escribió? Canjeando, ¿no? Cogiendo una decena.
Ah, ok, o sea, si yo descompongo, ¿cómo haría esa descomposición? ¿Cómo usted sugiere? A ver. 10, 17. Ok, 10 y 17. Miren, interesante, ¿eh? ¿Ya? 10 y 17. ¿Y qué pasaría, Inés? Cuénteme. Ya, 10 y 17. Así sería. ¿Ya? Ok. ¿Qué pasaría allí? Ya tengo 10 y 17 que usted, desde su forma de visualizar, lo ha hecho de descomposición de esa manera. Luego, hay que quitarle 8. ¿A quién me conviene quitarle? A golpe de vista. El 17. Ok, ya, puede ser. ¿Usted me puede decir cuánto es 17 menos 8 a golpe de vista? El 10. Al 10 le conviene. Al 10 conviene. Porque está más cerca al 8. Porque está más cerca al 8 que al 17. Ok, ¿no? También podría ser eso. Ok, también podría ser lo que me dice la Miss. Pero ¿qué van a hacer los niños? Ellos, estamos trabajando justamente para que en este proceso de descomposición, pues ellos vean la forma más conveniente ya. Si la Miss me dice que es 17 y 10, yo no lo invalido. Claro que aquí hay otros procesos que son mucho, mucho más eficientes, pero de eso se trata el que yo le pregunte a todos mis niños, porque luego ellos van a decir diferentes formas y vamos a dialogar, vamos a hablar sobre cuál es la más eficiente. Aunque hay niños que se encierran en los suyos. Ya, entonces sería, si me dicen que es 10 menos 8, también podría ser 17 menos 8. A ver, hagámoslo como dijo Yamilami. Si fuera 17 menos 8, ¿el niño podría decir 7 menos 8 rápidamente? Tal vez. ¿Cuánto sería así, si es que fuera así? ¿Cuál es la primera? 9. Ya, 9, entonces sería 17 menos 8. Ya, entonces sería que yo aquí le tengo que quitar 8, ¿verdad? Porque estamos trabajando con el material con el niño. Habría que canjear primero la decena, ¿no? Ese proceso voy a hacer. Voy a hacer eso, para que luego ustedes comparen y se den cuenta, porque eso es lo que va a pasar con los niños. Eso es lo que pasa. No les decimos, no, es el otro, la otra estrategia, no, sino que ellos se dan cuenta en el hecho mismo de poder trabajar con los demás. Ya, 8, 10. Ya. Agarra la de ella, pues. Ahora sí, tengo aquí 17 y ahora sí le puedo quitar 8. ¿Listo? ¿Y cuánto es lo que me queda entonces? 9, ¿verdad? Ahí está el 9. Ya. Y ahora, ¿qué hago? Le sumo 9. El 10. Ajá, le sumo el 10. Miren este proceso que el niño haría. Y eso veo que, porque hemos trabajado ya antes, 19, 19. Entonces, 27 menos 8 es 19. Ok, un proceso. ¿Alguien me podría decir otra manera de hacerlo? Buenas noches. De repente se le puede ocurrir al niño descomponer 10, 10 y 7. Ok, ya. 10, 10 y 7. Ya. Y si fuera así, ¿cómo haría el niño aquí? Tacha los 7 y coge parte de los 10, podría ser, ¿no? Porque es más fácil tachar esos 7 que ya tiene en una de las partes del 27 y le faltaría quitar al 10 1. Ya quedaría pues 19, 19. Ok, pero recuerden que estamos... Puedo coger 10 y quito 8. Correcto. Es válido, lo que ustedes me están diciendo, ¿ok? Es válido. Es válido todo lo que me están diciendo, porque es un proceso ya. 10 menos 8... Y es lo que voy a hacer aquí. Este sería 6, 8, acá sería, ¿no? Ya, entonces voy a ver acá 10, 10 y 7. Así era, 10, 10 y 7. A ver, permítanme, ya. Entonces, lo que voy a hacer es a 10. No me conviene a 7, porque tengo que descomponer, ya, más rápido. ¿Sí? 10 y menos 8, ¿cuánto sería? 2, pues. 2, y 2, y 2. Luego voy a sumarle más 17 y ahí tendría la respuesta. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? O sea, ahorita lo que yo estoy haciendo es un poco recogiendo todo lo que ustedes me están diciendo, que en realidad es válido. Pero la idea de poder trabajar la descomposición es para que el niño logre hacerlo, primero, lo más eficientemente posible y desde el cálculo mental.
una forma, ¿ya?, de que podamos también trabajarlo en base a la descomposición, si yo veo acá 6, 7, es que el niño pueda verlo así también, 7 y 20. O si no, este 20 pueda realizar esta descomposición en 10 y 10, si es que no logra ver 20 menos 8. Aunque un niño que trabaja bajo este proceso de descomposición sí lo ve. Sí lo ve porque él en su mente dice 10 y 10. 10 menos 8, 2. 2 más 10, 12. 12 más 7, 19. Entonces, miren, la idea forma estratégica que vamos a ir trabajando tiene que ver con que primero hagamos una representación concreta, donde luego de compartir con los niños las diferentes formas de trabajarlo, veamos cuál es la más eficiente, pero en base a lo que todos han realizado en este proceso, ¿no? Facilita aquí, no es una sola forma, pero sí tenemos que ver la más eficiente, y ahí trabajamos muy bien. Me dice, ¿no se podía descomponer 10, mi 17? Sí, que también se podría, como vimos, Miss, pero vamos viendo cuál es aquella más eficiente que nos va a permitir rápidamente generar un esquema de cálculo mental, donde yo mire 27 menos 8 y diga, ah, pues 20 menos 8, 12, 12 más 7, 19, y lo diga, porque ya estoy mirando hacia un foco, porque mi mente ya se ha esquematizado eso. Ajá, Miss Melisa, Miss Melisa, bien, ahí Miss Elizabeth, haciendo sus propios procesos. Aquí lo importante, maestras, es que hagamos a los niños pues ver que hay diferentes maneras y ver que dentro de esas diferentes maneras también de trabajarlo hay formas en las cuales se logran, vuelvo a repetir, de manera más eficiente. Muy bien, maestros. Ahora ustedes van a pasar por la experiencia. Ahora sí, a toditos. A ver. Yo lo que les quiero pedir aquí, justamente para el cálculo mental, son las diferentes formas. Miren, aquí le he puesto 4 de lo que hemos visto. Estimada Miss. ¿Sí? En el anterior, disculpe, me cortó. ¿No podría también descomponer el 8? Ah, interesante. A ver, si descompone el 8, ¿cómo sería, Miss? Por ejemplo, 7 más 1, pues, para que sea 27 menos 7 y después le quito 1, ¿no? Interesante, a ver, vamos a ver. Eso podría decir un niño, yo no lo había pensado, por ejemplo. Muy bien, Misa, vamos a hacerlo, ¿ya? Me encanta cuando salen ese tipo de participaciones. La Misa dice, a ver, haga de cuenta, Misa, usted es una de esos estudiantes. Y usted me dice, Miss, tengo otra forma de hacerlo. ¿Cómo lo haría? Claro, al 27 primero le quito 7. ¿Y por qué lo haces de esta forma? Yo le preguntaría, ¿por qué? Porque es mucho más fácil quitarle 20 a 27, 7, porque es fácil, yo sé, lo he trabajado y me va a quedar, sí, 20. Ok. ¿Y luego qué haríamos después de ese proceso? Le quito el 1 que me faltaba. ¿Y cuánto sería? 19, porque puedo retroceder, ¿no? He hecho ese proceso. Uh-huh. Entonces. Lo máximo, Miss, usted como maestra, ¿qué le estaría demostrando su niña si le indica todo ello? Son niños. Me está indicando pues que me ha entendido perfectamente la descomposición, que no solamente es de un término, sino que puede ser del otro también. Ok, y que miren, qué interesante lo que ha sucedido ahora, porque lo que me dice la Miss es lo que dicen los niños, pero es más fácil, y así lo dicen. Es más fácil, porque tiene más relación a esta niña, o en este caso representando a usted, Miss, cuando le puede quitar en base al valor posicional, porque ha visto el número y se ha dado cuenta que puede relacionarlo de esta manera. Interesante, Miss. La felicito. Muchas gracias por su participación. Está genial. Bien. Muy bien. Ajá, para redondearme, dice aquí también. Muy bien. Muchas gracias, Miss. Claro que sí, podría ser también de esa forma. Ya, maestros. Los invito a ver las diferentes formas en que puedan trabajarlo. Elijan una de ellas o hagan todas también, de todas maneras. Pero les pido su participación en explicarme, porque la explicación es lo importante. Al niño le va a ayudar mucho a centrarse este proceso, a que lo represente y en la representación vea diversas formas. ¿Ya vamos a dejar unos minutos? Ah, muy bien, Miss Elizabeth. Claro, es una estrategia. Pero esa estrategia de descomposición está basada en todo lo previo.
porque si no tiene esta base del manejo, apropiación del valor posicional, del hecho de la estructura de la decena, miren cómo todo se relaciona, el niño pues aprendería o una estrategia en base a que yo le estoy indicando el 1, 2, 3 y él no tendría esta flexibilidad de relacionar como fundamento que tiene Singapur el sentido numérico. Bien, maestros, les dejo unos minutitos. A ver, me comparten, ¿no? Va a salir muchas formas, seguro. Utilizando la estrategia de descomposición que hemos visto hace un instante. Muy bien, ahora vamos a compartir para que el tiempo también nos brinde. Muy bien, ¿me podría explicar, Miss Elizabeth, por favor? ¿Cómo ha hecho su descomposición usted de 9 y 8? Boa noite. É porque o completar a dezena, como você havia explicado anteriormente, né? A estratégia de completar a dezena. Então, subtrai um do 8, 9 mais 1, uma dezena, mais o restante 7, 17. Excelente, Miss. Bueno, vemos que la Miss es de otro país y muy bien se le entendió. Excelente, muy bien. Es de Brasil, ¿verdad, Miss? Excelente. Buena descomposición. Muchas Obrigado. Gracias, Miss Elizabeth. Obrigado. Miss Mariela me dice 23 menos 7, 16. ¿Cómo lo hizo, Miss? Recuerden que los niños no lo... Ah, ok. ¿Podría explicarlo, por favor? Claro que sí. Completando, redondeando el sustraendo a la decena. Redondeo el sustraendo a la decena. ¿No? Que en este caso al 7 le falta 3 para completar la decena y para que ambos términos estén iguales, ese mismo 3 que le he aumentado al sustraendo, que es el segundo término, también le agrego al minuendo. Entonces, finalmente obtengo la resta, la diferencia, ¿no? ¿Y cuánto sería la diferencia, Miss? 16. Claro, usted ahí ha aplicado otros tipos de procesos que genial, hacia eso podrían llegar los niños de forma más natural, lo hacen con esos tipos de descomposición, pero podríamos esperar diferentes respuestas en el hecho de poder verbalizar. Genial, Miss, muy bien. Miss Gaby, ¿cómo lo hizo usted? ¿Me pueden escuchar? Sí, Miss, claro que sí. Ya, listo, muy bien. Ya estoy en otro ambiente acompañada de mi menor hija, okay. Así que de repente hay bulla de fondo. Bueno, el 23 menos 7, descompuse al 23 en 10 y 13, y luego le retiré, ¿no? 13 menos 7, 6, y ese resultado le agregué 10 y 16. Okay. Muy bien, eso fue en base a cómo la Miss relaciona los números, por ejemplo, ¿no? Muy bien, esa ha sido otra forma. Y seguro que debe haber diversas formas más en las que ustedes van a lograr esa descomposición. Entonces, maestros, a ver, el cálculo mental, ¿qué es lo que implica? Como vieron aquí en el ejemplo, el uso del material concreto para la visualización de la mejor forma de descomponer de acuerdo a la operación que se va a trabajar. Que el estudiante construye un esquema mental evocando la estrategia de descomposición. ¿Y hay una sola forma de descomponer? No, ¿verdad? No. Hay diferentes formas de descomponer. ¿Y de qué va a depender eso, Miss? De las relaciones que haya construido el niño con respecto al número, pero de que ellas van a ser algunas más eficientes, sí. Y hay que también ayudarle al niño en ese proceso a que él los pueda canalizar, las pueda reconocer.
porque lo que queremos es esa eficiencia también, ¿no? Muy bien, la misa Anita, la amiga en ese momento que me compartió, la misa Anita Urquizo, ha hecho otra. A ver, Miss, esa de 29 más 46, ¿podría comentarnos, por favor, cómo lo hizo? Claro, 29 está muy cercano, por ejemplo, al 30, que es un número que termina en cero y es un número, como se decía hace un momento, muy fácil de visualizar. Entonces, uh-huh. 46 lo descompongo en 1 más 45, por ejemplo, ¿no? Entonces tendría 30 más 45. Y luego pasaría a ser otra vez con ceros, 30, 45 lo descompongo en 40 más 5, entonces tendría 30 más 40, 70, más 5, 75. Muy bien, inclusive, Miss, el niño vería, si lo hace de esa forma, el 30 más 45, 3 y 4, valor posicional, 70 de frente y 5. ¿Por qué? Porque uh-huh. ya tiene abstraído el valor posicional. Esa es una manera de hacerlo, muy bien, porque de repente aquí ya hay una apropiación del hecho de completar a la decena también. Habría otra forma de hacerlo. Muy bien, Miss Anita, muchas gracias. A la Miss Gabriela. Gracias, Miss. La Miss Gabriela, ella lo ha hecho de otra manera. Miss Gaby, ¿podría explicarnos, por favor? Sí, ¿cómo lo hizo usted, Miss Gaby? Veo 20 y 9. Ya. Luego sumé las unidades, 9 y 6. 9 y 6, 15, luego sumé las decenas, 20 más 40. Ajá. Pero no, 60 más 15. Interesante, ajá. Claro que sí, esa también es otra forma. Y es la que normalmente a veces los chicos la hacen. Esa manera, porque no les es difícil el 9 y 6, el 9 más 6, porque hacen este proceso mental de 9, completan para que sea 10, 10 y 5, 15, y rápidamente conectan. Entonces, miren qué interesante todas las diferentes maneras, y seguro que acá van a haber muchas maneras más en que cada uno lo pueda trabajar, pero así eso llegamos, maestros, a que sus estudiantes puedan tener este manejo del cálculo mental, pero desde la construcción misma de todos estos procesos, y que también tiene que ser de manera flexible, ¿no? Y vuelvo a repetir, hay estrategias que son más eficientes que otras, entonces hay que hacerlo también ver a los niños en este proceso. Bien, maestros, excelente, muy bien, buena participación. Vamos entonces al siguiente, ¿ya? Vamos a ir completando. Voy a pasar al siguiente, permítame, por favor. A ver, listo. Ya, vamos a ir ahora con el concepto de multiplicación. Concepto de multiplicación y luego división. Estamos hablando del concepto multiplicativo. ¿Cómo es que vamos a ir trabajando? ¿Se acuerdan que vimos eso el taller pasado? De repente ahora lo voy a pasar un poquito más rápido esta parte, pero sí voy a ir relacionando. ¿Qué sucede? Vimos que la construcción del concepto de multiplicación va a estar, vamos a ir a trabajarlo desde los grupos, ¿verdad? De los grupos, los elementos, voy a ir colocando, a ver acá de esta forma, grupos, elementos, voy a hacerlo más chiquitito por aquí, ¿verdad? Donde hacemos que los estudiantes pues puedan hacer esta construcción en base al uso del material concreto, después que ellos representen justamente con dibujitos esta relación hacia la construcción de lo que viene a ser la cantidad de veces. Bueno, aquí antes es la suma iterada, permítame, porque es importantísimo justamente las preguntas que le vamos haciendo al estudiante en base a eso, la suma iterada. Luego después, en base a nuestras preguntas, hacemos que los niños ahí relacionen la cantidad de veces, 4 veces 2 es igual a 8. También lo que viene a ser la cantidad de grupos en relación a lo que está observando, 4 grupos de 2 es igual a 8, para que finalmente construyamos lo que viene a ser la frase numérica, símbolo matemático, 4 por 2 es igual a 8. Y quedamos en que tenía que preguntarle a mi estudiante en este proceso de construcción
qué representa el 4, qué representa el 2, qué representa el 8. No centrarme que cuando el niño dice 4 por 2, un niño que ha logrado esta comprensión, cuando él escribe 4 por 2, verbaliza 4 veces 2, verbaliza 4 grupos de 2. Es súper interesante, ustedes van a escuchar a sus niños que cuando van a ir trabajando de esta forma, al momento de representar la frase numérica, verbalizan su significado. ¿Por qué? Porque lo hemos venido interiorizando. Y eso sería desde el concepto de multiplicación. Ahora, ¿por qué este tema de los grupos, los elementos, el total, tiene que estar en énfasis? Porque cuando vamos a trabajar con los niños, lo que viene a ser el modelo de barras, eso es lo que los niños van a ir trasladando. Si tengo una situación, por ejemplo, dice Luis, puso 5 galletas en cada paquete, tiene 4 paquetes en total. ¿Cuántas galletas puso Luis en total en ese caso? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, ¿qué sucede aquí? El modelo de barras me está indicando, voy a hacerlo para este lado, perdón, a ver, para que se centre. ¿Dónde estarían representados los grupos? ¿Quién serían los elementos? Tengo que ir trabajando. Si yo veo desde esta forma, voy a ir observando que las 5 galletas puedo ir aquí representando como mis elementos, que los 4 paquetes vendrían a ser los grupos, que no lo voy a representar de forma explícita, va a estar de forma implícita representado en el modelo de barras. Yo tengo que tener claridad de eso, porque si mi niño no comprende el concepto, cuando yo voy a trabajar este modelo, lo que voy a hacer es trasladar prácticamente todo el mismo concepto en esta forma de representación. Entonces mi niño acá tendría que ver la pregunta, que es el total, bueno, en ese sentido es otra multiplicación, el 5, los elementos, y la representación de esta barra serían los grupos. Entonces, el niño identifica en una situación de contexto multiplicativo estas frases, estos términos que le van a ayudar luego a evocar, a recordar, la cantidad de grupos, elementos en cada grupo, y lo que va a hacer es representar la multiplicación en base a esta construcción del concepto. Y la idea es esa. Por eso, por ejemplo, ahí he puesto un esquema de lo que es la comprensión de la multiplicación y al costado de lo que viene a ser la representación con el modelo de barras. Porque no tenemos que nosotros perder esta perspectiva de que dentro de la metodología hacia eso vamos. El modelo de barras es un modelo de representación que nos ayuda justamente a que el niño pueda expresar su comprensión y en base a eso también evocar la multiplicación o evocar la operación en el sentido de haber construido este concepto, ¿no? Porque también vamos a verlo para lo aditivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Construcción del concepto, y hacia la derecha tenemos la representación con el modelo de barras para la multiplicación. Cuando los niños tienen este proceso de representación de manera comprensiva, pues van a irse a modelar, en este sentido, a situaciones problemáticas más complejas, donde haya también, allí en este sentido, operaciones no solamente multiplicativas, sino también aditivas en el propio hecho de la naturaleza de la situación problemática. Entonces, eso tiene relevancia al momento que nosotros vamos a ir representando. Voy a ir entonces al siguiente. ¿Qué vendría a ser el hecho de poder también ver dentro del modelo de representación para el modelo de barras pasar a otro tipo? Permítame, voy a borrar. Creo que hay otro esquema también allí. Esto les va a ayudar mucho. Sé que de todas maneras cada maestro profundiza de acuerdo al nivel que tengan, pero ustedes van a tener esta claridad de por qué ciertos niños tienen dificultades cuando se encuentran en ciertos grados, es por todos estos procesos. Seguimos con la construcción del concepto de multiplicación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Diferentes formas. Les presentamos al niño situaciones distintas de desafío, no son planas. Desde Singapur siempre se trabajan modelos, las situaciones, perdón, de actividades que desafíen al estudiante en base a los conceptos aprendidos. 3, 4, 5,
Y, por ejemplo, aquí, 12. ¿Ya? Un momento, permítame, me quiere enfocar. Ya, a ver, 12. No se preocupen, un momentito, vamos a ver acá el auto para que no se me... Ya, lo siento. Un poquito más, un poquito más. Y ahora sí. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto aquí? Hacia la multiplicación igual, ¿no? Otras formas diferentes. Yo le digo aquí a mis niños, a ver, podrías, vamos a ir representando diferentes grupos, en este caso como la construcción del concepto de multiplicación ha sido a que el niño observe los elementos que son iguales en los grupos. Él acá haría distintas maneras. Yo le propongo, lo invito a que con sus cubitos expresen diferentes multiplicaciones, y él lo que haría, por ejemplo, en un sentido, uno podría hacerlo de esta manera, que son 3, 4, 6 grupos de 2, otro podría ser 4 grupos de 3, 3 grupos de 4, pero en este avance de lo que los niños hagan, acá es importante también, por ejemplo, ver lo que son las filas y las columnas, y lo interesante también es que los estudiantes, cuando van haciendo ese tipo de representaciones en términos de desafíos, aquí verían también la propiedad conmutativa, porque van a haber varios niños que lo van a hacer de diferentes maneras, como el eje 6 por 2, 2 por 6, por ahí 12 por 1, pero yo me voy a centrar en estos niños, ¿okay?, que han representado, justamente para que el foco sea la propiedad conmutativa. ¿Ya? Acá sería, pero me falta uno más, permítanme. Y cuando yo me centro con los chicos de esta manera, en la actividad desafiante que les puedo presentar, pues ellos representarían. Acá veo tres grupos de 4. Aquí veo 4 grupos de 3. Con los chicos, ¿y qué está pasando? 3 grupos de 4 y 4 grupos de 3. ¿Es lo mismo? Y por la experiencia de los chicos, a ver, ¿y cómo comprobaría que es lo mismo, por ejemplo? Ellos lo que harían es esto. Mis, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La forma en la cual se ha representado la cantidad de grupos, la cantidad de elementos, pero el total es el mismo. Entonces, miren qué interesante es poder trabajar con ciertos materiales que le permiten al niño poder descubrir la propiedad conmutativa. Y eso sucederá también con, para seguir, ¿no? Sucederá también con multiplicaciones que se van relacionando en el sentido de los números. Entonces, le invito a que los niños exploren. Entonces, van a hacer eso, por ejemplo, con el 6 por 2, con el 2 por 6, y se van a dar cuenta cuando lo coloquen que son iguales en ese aspecto. Miss Anita. Levantó su manito. ¿Desea participar, Miss? Ya, sí, Miss. Sí, como resultado es lo mismo, pero claro, como concepción no necesariamente, ¿no? Porque 3 por 4 podrían ser, ¿no?, 3 árboles de 4 ramas. Claro. Pero que a la inversa no podrían ser 4 ramas con 3 árboles cada una. Entonces, claro, como propiedad y como resultado, sí. 3 por 4 es 12 y 4 por 3 es 12. Excelente, Miss. Y eso se van a dar cuenta los niños. No les vamos a decir, ellos se dan cuenta. ¿Por qué? Porque les permitimos pasar por este proceso. ¿Y por qué? Porque la representación también que he elaborado, se ve acá los grupos, que son diferentes. Yo haría mis preguntas en base a eso, como muy bien mencionó la Miss, para que los niños se centren en que son iguales en el total, pero en la representación son distintos. Entonces, miren cómo, no solamente obviamente trabajando con un solo material, también podría trabajar con otros materiales, haciendo esos grupos, pero hay materiales que en lo que son filas y columnas me ayudan, ¿no?, a poder pasar este proceso. Y hacia un ladito, permítanme, vamos a ir aquí, ok, excelente. Y hacia este ladito, hacia este momento de aquí, vamos a ir viendo para el modelo de barras, voy a ir borrando mejor para tener más espacio. Porque también otra representación del modelo de barras es el hecho de trabajar en la multiplicación, lo que viene a ser el doble, el triple, a partir
de una representación, ¿no? Por ejemplo, Pablo tenía X cantidad y Lucía tiene el doble. El doble, ¿qué significa el doble? O tendrá el triple, ¿qué significa el triple? Esto en el modelo de Barr es el modelo multiplicativo, bueno, es el modelo comparativo. Entonces también en el modelo de barras vamos a ver este proceso. Justo vamos a llegar a esa última parte. Y bien, la idea de poder trabajar de forma relacionada tiene también el hecho mismo de la forma en cómo los niños van a ir aprendiendo. Aquí para las estrategias de multiplicación, pues vamos a trabajar estas estrategias que son el conteo de 2 en 2, de 3 en 3, la cinta numerada que les mostré o la recta numérica y los arreglos bidimensionales. ¿A qué me refiero? Vamos a pasar esta parte rapidito. ¿Qué sería el conteo de 2 en 2? En el caso, 2, 4 para resolver una situación de multiplicación. 6, 8, 10 para poder trabajar el conteo. Y lo que vemos aquí es este proceso, ¿no? De ir viendo la cantidad, de decir 2, 4, 6, 8, 10. 5 grupos de 2 son 10. Desde el conteo de 2 en 2, por ejemplo, para este caso. Así de 3 en 3, porque todo ello lo vamos a ir reforzando con los arreglos bidimensionales. ¿Qué vendrían a ser en este caso? Que nos van a ayudar a construir las tablas de multiplicación. Porque desde Singapur lo que hacemos es construir estas tablas. Y aquí, como les estaba explicando, la cinta numerada, o en este caso la recta numérica, me ayuda mucho aquí para trabajar situaciones problemáticas, este esquema, donde ellos acá hacen sus representaciones de los grupos, por ejemplo, en base a eso, ¿no? A los grupos, lo que vimos anteriormente, 5 grupos de 2. Esto se contextualiza obviamente a una situación problemática. Y lo que hacen en base al uso de la recta numérica es que los niños van contando de 2 en 2. Aquí, ¿no? Igual 0, 2, 4, 6, 8, 10. Y ahí vemos la cantidad de grupos de lo que vienen a ser los saltos, que vendría a ser 5 grupos de 2. Y dependiendo de la situación problemática, el niño contesta, ¿no? Y son ciertos metaplanos que en la virtualidad, desde mi experiencia maestra, me ha ayudado mucho que los niños pues, se centren, tengan un parámetro, midan un poco también este proceso de ir gestionando su propio proceso de aprendizaje. Y yo también para poder gestionar el error. Bien, vamos a ir viendo el siguiente, que son los arreglos bidimensionales. Ahora, estos arreglos bidimensionales, pues nos van a ayudar también, es otra estrategia que utiliza la metodología para poder construir las tablas de multiplicar de forma comprensiva, porque siempre, bueno, no siempre, la mayoría de veces tenemos dificultades con los chicos, porque a veces algunos papis en intentar de acompañarlos quieren que lo memoricen, ¿verdad? Y aquí estos arreglos nos ayudan. Aquí yo tengo, que también les he compartido, del 2 y del 3, por ejemplo, porque luego de trabajar el proceso mismo de ir construyendo las tablas, lo que va a pasar es que voy a ir haciendo esta gestión en comparación también con la otra tabla. ¿Bien? Cuando trabajo con los niños, concepto de multiplicación, grupos, elementos, vimos todo ello igual acá para construirlo. Lo podemos hacer también primero con el material. Vamos a construir, chicos. También puede ser así. Y luego después ir trabajando ya con estructuras que nos permitan pues ya tener una mayor relación. También el hecho de cómo está estructurado permite que el estudiante pueda representarlo de una forma mucho más rápida también y compararlo con las otras tablas, ¿no? Y voy a ir trabajando los grupos, los elementos. El niño va construyendo la tabla de forma que al construirla él evoque este concepto multiplicativo que nosotros hemos ido trabajando para que luego me refiero a los grados posteriores, ellos tengan un manejo de lo que viene a ser el algoritmo, ¿no?
Bueno, en base a eso, continúa, en este caso está hasta el 10. Y aquí, perdón, y aquí la relación, vamos a ver, 20, es que en base a la construcción que el niño hace, podemos generar muchas preguntas. Primero en relación a los grupos, que lo está visualizando ahí a un costado, en base a los elementos que los está viendo allí dentro, en base a la forma en cómo se relacionan los totales, la estructura de los patrones, qué pasa con la tabla del 2, por ejemplo, cuando voy a ir en forma decreciente. O sea, hacemos muchas preguntas en base al análisis que vamos generando. Y la idea aquí también en este proceso es que los estudiantes puedan ir encontrando relaciones que hay en base a los patrones. Una estrategia para poder encontrar una multiplicación es en base a los patrones. Por ejemplo, si yo le digo al niño, él no se recuerda cuánto es 6 por 2, pero sí la tabla, los grupos de 5 y los grupos de 10, que son los que más vamos a hacer énfasis porque nos van a ayudar en estas estrategias, en base a los patrones, ellos lo que dirían es, ah, ok, si yo sé que 5 por 2 es 10, entonces 6 por 2 va a ser 10 más 2. Y si yo lo veo de esta forma, estaría viendo que este 10 es 5 por 2 más 2. Y mire, implícitamente estaríamos trabajando la propiedad distributiva. Pero lo importante es que los niños lo están asociando. O sea, van a ir hacia este proceso. Esto lo trabajan, por ejemplo, en lo que es segundo grado, la tabla del 2, 3, 4, 5 y 10. Porque para tercero ven las demás tablas. O sea, siguen en la misma estrategia y lo profundizan más. Ahora se dan cuenta los patrones que hay en la tabla del 6, del 9... los términos que tiene, qué es lo que sucede entre los números, ¿por qué? Porque lo han ido trabajando de forma correlativa, ¿no? Y lo mismo se haría, por ejemplo, con la tabla del 3, y en qué nos ayudaría esto, en que el niño pueda hacer un comparativo, a ver, con respecto a los resultados de la tabla, voy a borrar aquí, permítanme, con respecto a los resultados de la tabla del 2 y del 3. ¿Qué está pasando? Porque a veces podemos trabajar las tablas, pero de forma aislada. Pero yo tengo que relacionar. Por favor, acá lo voy a hacer, lo voy a relacionar. Y eso le ayuda al estudiante a poder tener todo este proceso bastante claro. Entonces, por ejemplo, yo lo que haría aquí es ayudarle a mi niño, ¿ya? A que él pueda, permítanme, a que pueda representarle. Y en la representación me ayudaría a encontrar estas relaciones que yo deseo trabajar, ¿no? A ver, vamos a ir trabajando con los chicos ya. Un grupo de 3 y ellos lo vuelven a escribir la frase numérica de la multiplicación, pero desde su significado. Y luego vamos viéndonos ya, en este caso para ir un poquito más preciso, 9, 12, ¿no? Y van trabajando y ver qué relación tienen, chicos, los totales, los productos que más adelante ellos también van a ir apropiándose de este lenguaje matemático, entre la tabla del 2 y la tabla del 3. Y ahí vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, con los 4 grupos de 3, qué es lo que está pasando. Y vamos ya encontrando estas relaciones que se van generando por el hecho de la observación que nos permite materiales como estos, y en base a eso quedamos en ciertas conjeturas con los niños con respecto a cómo se relacionan las tablas de multiplicar. Y en ese uso, los niños van aprendiendo, y no por memoria, sino desde un proceso de construcción, donde analicen las relaciones que hay entre ellos, donde puedan establecer también ciertas estrategias, como digo, la del 5 y la del 10, que va a servir mucho para las tablas posteriores, la de 6, 7, que a veces los chicos les cuesta un poco ir trabajándolas, pero cuando ellos van construyendo allí, ellos van utilizando, y en el uso se van dando cuenta, hacen el conteo, porque cada vez que ellos se encierran los grupos, van contando, les pedimos que los cuenten, cuentan de 2 en 2, cuentan de 3 en 3, lo mismo para las demás tablas. Entonces en ese proceso se profundiza. Uh-huh. Muy bien. Entonces, en ese sentido,
vamos a ir trabajando ese mismo del proceso, ¿no? Y lo que me decía sobre todo el maestro que acabo viendo del efecto de multiplicador y multiplicando, cuando vamos trabajando desde esta forma de construcción en el niño, el lenguaje matemático que luego voy a emplear con el multiplicando y multiplicador, que vendría a ser, digamos, aquí al revés, por así decirlo, porque es la forma como Singapur lo trabaja, ¿no? Primero desde los grupos y los segundos desde los elementos. No habría interferencia, porque en el hecho mismo de lo que significa cada uno de ellos, sería el cambio simplemente. Pero eso se viene después. Recuerden que los términos o la parte del lenguaje matemático tiene que irse apropiando en el uso del desarrollo del concepto. Entonces, cuando los chicos van haciendo ya en este proceso mayores relaciones, pues van encontrando ello, ¿no? De todas maneras, es muy importante el hecho de que ustedes puedan trabajar las tablas desde la construcción. En ese sentido, los arreglos bidimensionales aportan mucho. Bien, maestros, el tiempo siempre es un poco ingrato. Y acá, justamente he explicado lo que anteriormente ustedes han visto. Disculpa. Sí, por favor. Hay una preguntita en el chat de la maestra Flor. Ay, perdónenme. Sí, justamente es lo que le acabo de explicar hace un rato con respecto al multiplicando y multiplicador, porque Singapur lo trabaja desde los grupos y el segundo es desde los elementos. Y en ese proceso de apropiarnos del lenguaje matemático, vamos a ir viendo simplemente el reconocimiento de cada uno de ellos que están al revés, por así decirlo, de esta forma como lo plantea Singapur. No hay interferencia si es que se ha trabajado desde la construcción del concepto, porque les comento, ¿no? Hay chicos que manejan mucho los términos multiplicando, multiplicador, pero cuando lo trabajan bajo un contexto de resolución de problemas, no les significa nada. ¿Por qué? Porque no lo han asociado a la construcción de qué es lo que significa, sino como el ámbito numérico o algorítmico simplemente, que es el primero, que es el que multiplica o la cantidad de veces, y en relación a eso, ¿no? Entonces, siempre me gusta verlo desde el hecho de la construcción y luego los niños vamos a ir trabajando hacia esa profundización. Obviamente Singapur tiene esta forma de trabajar, ¿sí? Desde los grupos y luego de los elementos. Y en ese sentido cambiaría el orden. Bien, a ver, levantó la mano, a ver, Miss Florcita y luego Miss Gaby. Muy buenas noches, bella maestra Cris. ¿Podría colocarlo en la diapositiva que nos compartió hace un momento del 2? Claro que sí, Miss, por supuesto. Permítame un ratito, lo voy a retroceder. Un ratito, ahora sí. Ya, en esta de aquí. El propósito de este primer material es para trabajar todas las tablas en general, es para trabajar la tabla del 2. Todas las tablas, Miss, se trabajan la misma estrategia de construcción de las tablas de multiplicar. El niño lo trabaja, como le digo, en segundo grado, desde la metodología, segundo, las tablas del 2, 3, 4, 5 y 10, y luego para tercero continúa con las otras tablas. Entonces, como es la misma estrategia y la misma forma de que el niño va relacionando la construcción del concepto, ya cuando va a trabajar la de 6, 7, 8 y 9, allí él ya cuenta, inclusive cuenta de 6 en 6, pero como es ya un poco más elevado, no es tan sencillo, pero igual el niño sigue enfocando en ese proceso. En realidad es poder tener diferentes escenarios para trabajar o ejercitar y usar las tablas de multiplicar, y de esa forma el niño lo va interiorizando. Esas son las estrategias, Miss. Gracias. A usted, Miss. Les he compartido, maestros, todos estos, me indican si no les ha llegado por A o B, porque les he compartido del 2 hasta el 10, ¿ya? Si por A o B, por allí de repente se fue, nos indican, porque tenemos todavía 2 días más para poder continuar. Y la otra Miss levantó su manito. Sí, buenas noches otra vez. ¿Y qué con las multiplicaciones cuando estamos en grados superiores, como cuarto, quinto, sexto? Ya. Allí, Miss, cuando hemos trabajado desde la construcción de las tablas de multiplicar, a los niños se les hace mucho más sencillo el evocar las tablas. Si bien es cierto, vamos a trabajarla igual en el sentido de
trabajarlo con, por ejemplo, con el material base 10 o trabajarlo con representación pictórica, pero lo que nosotros queremos es la comprensión del algoritmo. Entonces el niño allí también puede ir trabajándolo desde el valor posicional, así como vimos para la adición, que los chicos decían, por ejemplo, 3 más 6 son centenas, decía 9 centenas, 900, no es que sumaban de la izquierda, de la derecha a la izquierda. Entonces, de la misma forma para la multiplicación, y vamos a ir precisando, pero recuerden que tenemos dos días más en la cual vamos a ir viendo cómo esto se complejiza en situaciones de resolución de problemas. Y la idea aquí, Miss, es que el niño se apropie del valor posicional. Cuando él se apropie del valor posicional, créame que va a poder hacer diferentes desarrollos en representación, no solamente en la multiplicación, también en la división, como vamos a verlo ahora en unos ejemplos que he colocado para que se pueda entender mucho mejor. ¿Sí? Ahorita lo voy a ejemplificar. Pero genial, Miss. La idea es poder trabajar de este proceso de construcción. No sé si alguien más, a ver, permítanme, a ver. Ah, claro, claro que sí, por supuesto. Todo eso se va a relacionar, Miss, porque de todas maneras este proceso que estoy haciendo es más relacionado a cómo voy iniciando y cómo eso va a tener sentido luego para la comprensión del algoritmo. Vamos a ir viendo varios ejemplos, no solamente hoy día, sino también en lo posterior, cuando veamos también otros ámbitos de la competencia de resolver problemas de cantidad. Lo que nosotros queremos, en definitiva, es que los estudiantes comprendan el algoritmo y que lo hagan en base a las diferentes también situaciones de multiplicación que vamos a ir encontrando. Como por ejemplo, estas de aquí que estoy relacionando, que de eso se trata también en la parte de resolución de problemas que vamos a ir enfocándonos en cómo poder trabajarlo, en cómo poder trabajarlo con los estudiantes. Discúlpenme, ¿qué pasó aquí? Uh-huh. A ver, por ejemplo, cuando hablamos en el primero, ya vamos a ir hablando aquí, del primer ejemplo que hemos visto con respecto a esta multiplicación. Hay 3 cajas de juguetes. Cada caja tiene 6 juguetes. ¿Cuántos juguetes hay en total? ¿Qué tipo de situación de multiplicación aquí el niño, los niños estarían viendo? Justamente en base a lo que hemos trabajado en la construcción del concepto, a lo que vienen a ser que los grupos son iguales, ¿no? Es lo que hemos venido trabajando. Entonces, en la parte superior vemos que hay que trabajar con los niños diferentes situaciones de multiplicación. Entonces, acá lo que haríamos nosotros es ver que estos son los grupos iguales. Cuando los grupos son iguales, es una situación de multiplicación que hay que trabajar. Entonces, vamos colocando aquí en la parte superior que cuando los grupos son iguales. ¿Qué pasaría en la segunda? ¿Se acuerdan que vimos después en la segunda parte de los filas y columnas? Hay 3 filas de cubos, cada fila tiene 6 cubos. ¿Cuántos cubos hay en total? La segunda situación se refiere a los arreglos rectangulares, a los arreglos bidimensionales. Acá lo voy a ir colocando, permítame, no me ha salido aquí. Entonces, este énfasis de hacerle, de poder trabajar con los niños diferentes procesos en base a las situaciones también de multiplicación que vamos a ir viendo, puede generar en los niños, va a generar en los niños diferentes escenarios, ¿no? Donde puedan actuar, tener esta elaboración de lo que viene a ser el contexto mismo de la multiplicación y las formas diferentes. Vamos a ir viéndolo aquí, permítanme. Eso sería de los grupos, sí, ¿qué pasó? De los grupos que son iguales. ¿Por qué no me salió acá? Lo lamento. Uh-huh. A ver, los grupos que son iguales. Grupos, cuando son iguales. ¿Qué está pasando hacia el segundo? Estamos viendo allí que es los arreglos bidimensionales. Cuando el niño va a utilizar otro tipo de estrategias, los arreglos bidimensionales. Así se le conoce a estos arreglos para la multiplicación. En el tercero, Lucas tiene 3 veces la cantidad de pelotitas que tiene Rosa. Si Rosa tiene 6 pelotitas, ¿cuántas pelotitas tiene Lucas? Lo que ejemplifiqué al momento de ver el modelo de barras,
¿Qué pasaba aquí? Había una comparación. Cuando hay una comparación. Eso también, perdón, es otro proceso. Que son situaciones que con los niños en toda la primaria vamos a ir trabajando poco a poco, porque ellos tienen que ver los diferentes escenarios que hay. Este de aquí, por ejemplo, si los chocolates costaron 3 soles por bolsa, ¿cuántos costaron, ¿cuánto costaron 6 bolsas de chocolates? Y aquí, por ejemplo, lo que estamos viendo en base a esa relación, podemos mencionarlo como proporción, que son otros escenarios de situaciones de multiplicación, y vamos a trabajarlo también más para los ámbitos de los grados de la primaria alta. Y lo último, que también es la parte de multiplicación que a veces no se trabaja mucho, que es la combinatoria, ¿no? Cuando van haciendo situaciones como esta, ¿no? Un menú está compuesto por una bebida y un plato principal, hay 3 opciones de bebidas y 4 platos diferentes para elegir. ¿Cuántos menús diferentes se pueden crear? Esa combinatoria que también el niño va a entender que se va a trabajar desde la multiplicación. Entonces vamos a ponerle allí la combinatoria y justamente voy a ir relacionando, miren todas las situaciones de multiplicación para que mi estudiante en ese proceso pues tenga claro, ¿no? Todo este desarrollo de actividades, ¿no? Entonces vamos a ir, nos queda aquí una pequeña actividad, justamente en base a lo que hemos trabajado, las filas y columnas, los arreglos bidimensionales, pero basados en la construcción del concepto de, vamos a ver, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es formar rectángulos de 18 cuadraditos, ¿ya? Estos son cuadraditos, perdón, de 18 cuadraditos. Y vamos a ver cómo nos sale. ¿Qué representaciones nos saldría? A ver, vamos a formar rectángulos de 18 cuadrados. A ver, hagámoslos ahí en nuestra diapositiva que hemos ahí impreso. Tenemos que formar rectángulos de 18 cuadrados. Esta actividad, por ejemplo, ¿en qué me ayudaría? ¿Cómo podría yo gestionar a partir de esta actividad de elaborar rectángulos de 18 cuadrados la construcción de cierto concepto? A ver, pasen por la experiencia, por favor, para que luego me indiquen ustedes qué tipo. El área. Área. ¿Y se relaciona con la multiplicación, Miss? Por supuesto, y muchos, a veces los niños confunden áreas con perímetro, ¿no? Entonces, este tipo de actividades para poder representar áreas, se obviamente utiliza mucho esta situación de cantidad que es la multiplicación, es una operación que se utiliza. Ajá. Está muy relacionado, o sea, las competencias están relacionadas, una jala a la otra, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, ves áreas, no solamente ves la parte de geometría, ¿no? Ves también que los algoritmos y todo este proceso que ya usted ha ido avanzando a lo largo de la noche, ¿no? Con la multiplicación. Genial, mi soporte. ¿Sabes? Me encanta porque, aparte de que soy una apasionada de la matemática, es el hecho mismo de que cómo construimos con los niños el algoritmo, ¿no? O sea, el hecho de poder trabajar una fórmula que le decimos, a ver, base por altura, y los chicos ahí, ok, lo voy a hacer, pero no lo entiendo. Pero a partir de, miren, de forma relacionada con muy bien usted lo ha explicado, los mismos niños aquí se pueden centrar justamente a la construcción del concepto de área y otros también conceptos que vienen a relacionarse con la multiplicación. Y justamente tiene que ver, como dice la Miss Gaby, las filas por columnas, lo que hemos estado haciendo anteriormente. Y en el área sería mis unidades cuadradas, que es lo que se utiliza, claro, que son unidades arbitrarias, ¿no? Claro que sí, mis, que es lo primero que vamos a ir viendo en esta construcción del concepto. Y luego después esto ya se va complejizando el mismo hecho de utilizar la representación, ¿no? Lo que viene a ser la fórmula. Y cuando vamos a ir, por ejemplo, un paréntesis les hago, a la geometría, que vamos a ver el modelo de Van Hill. Vamos a ver también estructuras súper, súper interesantes de cómo los niños construyen esto. Pero recuerden que uno de los fundamentos era ver lo de los patrones, esta relación de generalización que van a hacer ellos en base a todo este proceso de construcción. Y aquí hay varias maneras, ¿no? De formar estos rectángulos. No hay solamente uno. Y ustedes acá, como muy bien lo han dicho, construirían el concepto de área.
Excelente. Buena relación. Bien. Y ahí también podríamos ver lo que son los divisores del 18, porque también de eso tendríamos que ver, se conectan varios con este tipo de trabajo, se conectan varios temas en realidad, ¿no? Pero los chicos ya aquí involuntariamente, bueno, intencionalmente también, ¿no? Puedes trabajar aquí los divisores, ¿no? Claro, Miss, y aquí, por ejemplo, eso que me ha dicho está excelente, porque... Divisores. Ajá, porque, por ejemplo, aquí yo he puesto solamente uno, porque acá si todos lo harían, o estaría así representado, me comparten su pantalla y todo, van a poder ver que hay diferentes formas, ¿no?, de poder trabajar, y como muy bien dice la Miss, poder trabajar de forma relacionada, porque la matemática definitivamente... se relaciona, y cuando la trabajamos de esta forma, los estudiantes entienden que pues es un todo y que de esta forma ellos pueden generarse una estructura mucho más compleja en el sentido de las conexiones que van a hacer, pero a la vez sencilla porque ha sido trabajada de forma evolutiva, ¿no?, de forma relacionada. Excelente, maestras, maestros, sus aportes. Vamos a ir entonces hacia la división, el reparto equitativo. ¿Se acuerdan que vimos también eso en el taller? ¿Cuándo es reparto equitativo? ¿Cuándo es agrupamiento equitativo? ¿No? Y en este ámbito, para ya ir viendo, porque sé que las preguntas se hicieron que también vayamos avanzando. Lo bueno es que tenemos más días para seguir profundizando y esa es la idea de poder trabajar. Reparto equitativo y concepto de agrupamiento equitativo. Ambos son importantes de trabajar y vimos que cuando vamos a llegar a la fracción, vamos a ver que el agrupamiento equitativo nos va a ayudar bastante para que el niño comprenda este proceso de la división. Vamos a ir como reparto equitativo, hay una construcción del concepto aquí, y hay una representación también definitivamente para lo que es el modelo de barras. Si yo voy trabajando en la construcción del concepto, ¿ya?, vamos a ir viendo esquemas en la cual yo tengo allí, por ejemplo, una cantidad, voy a ponerlo aquí 12, lo voy a ir sacando. Más rápido, vamos a llegar a la medianoche. A ver, aquí 12, ¿verdad? El total, los mismos, las mismas frases que he trabajado para la multiplicación, total, grupo, elementos por grupo, pero aquí la relación va a ser en ello, pero la acción que va a hacer el niño aquí va a ser el reparto. Tengo 12, tengo una situación donde conozco los grupos, que son 3, por ejemplo, 3 grupos, entonces, ¿qué hace ahí el niño? Lo que hace es un reparto equitativo. Y lo que va a hacer es repartir. Y en base a esto estaríamos trabajando. Ay, perdón. Lo que viene a ser el reparto equitativo. Donde este de aquí fue mi total. Mi total. Y el niño yo le pregunto por ello, por mi total. Y la respuesta, como vimos también la vez pasada, vienen a ser los elementos, ¿verdad? Esta es la respuesta, los elementos, porque los grupos ya los iba conociendo. Entonces, mi representación de lo que viene a ser la frase numérica sería, permítanme, vamos a subir un poquito más, sería 12 entre 3 es igual a 4. ¿Qué representa el 12? Es el total que la acción ha hecho que los chicos repartan, dependiendo del contexto de la situación problemática. Entre 3 vienen a ser los grupos, lo observa, y 4 vienen a ser los elementos, ¿verdad? Eso es en el concepto de reparto equitativo. ¿Y esto cómo lo voy a relacionar con el modelo de barras? Pues de la misma forma, si yo, por ejemplo, les presento a los niños una situación problemática, digo, Laura compró 12 pasteles, colocó la misma cantidad de pasteles en 3 cajas. ¿Cuántos pasteles hay en cada caja? Entonces, si se dan cuenta, aquí la relación es diferente porque, diferente en el sentido de representarlo en el modelo de barras. Diferente en la representación gráfica, pero es igual en los términos que vamos a ir utilizando. Vamos a representar de esta forma. Y se parece a la multiplicación. Cuando vimos el modelo de barras hace un instante, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que pasaba?
que ahora mi pregunta ya no va a ser hacia el total, porque es una división. Yo tengo el total y este total lo he repartido entre tres grupos, como se ve aquí. Tres grupos, que se observa, los grupos son implícitos en la representación de la barra. Y lo que voy encontrando, o lo que quiero encontrar es, o en este caso, son cuántos pasteles hay en cada caja. Veo que las cajas eran tres y observo que esto me evoca al niño hacia la construcción de la representación de la frase numérica. Ahora, esto lo vamos trabajando de esta forma y se complejiza más adelante para los grados posteriores con diferentes ámbitos numéricos mayores. Y aquí lo que va el niño a realizar es una representación de la comprensión de la situación problemática. Por eso es trascendente que se entienda el concepto modelo de barras y desde la construcción del concepto de reparto equitativo, donde mi respuesta son los elementos. Ahora, ¿qué pasa ahora si trabajamos el otro concepto de la división, que es el que muchas veces no se trabaja a profundidad? Y esto viene a ser, permítanme por favor, lo que es el agrupamiento equitativo. Entonces, en el agrupamiento equitativo voy a ir trabajando de la misma manera, me refiero al total, a todos la relación con lo que hemos venido trabajando desde la multiplicación. Y aquí la diferencia sería en el aspecto que yo no conozco los grupos. Tengo igual 12, este es mi total, pero resulta, bueno, en este caso es 15, voy a hacer otra situación, 12, 13, 14, 15. Y lo que voy a trabajar aquí, desde la situación que dice Susana, por ejemplo, preparó 15 tortillas de verdura. Ella puso las tortillas en bandejas. Las bandejas eran los grupos, pero no me indica allí. Puso tres tortillas en cada bandeja. La pregunta es, ¿cuántas bandejas necesitó Susana en este aspecto? Entonces, ¿qué sucede aquí? Yo no conozco los grupos. Pero lo que sí pasa es que yo lo que sé es que las tortillas van a estar agrupadas de tres en tres. Tres, 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 y como faltó uno. Y tres. Listo. Entonces, mi total lo repartí, bueno, en este caso lo he agrupado. Pero, ¿qué sucede? Lo que sucede aquí es que yo no conozco los grupos, pero al momento de ir agrupándolo equitativamente, he observado que son cinco grupos. Voy a poner así como puntitos. Cinco grupos. ¿Y qué es lo que sucede? Que ahora mi respuesta ya no van a ser los elementos, como fue hace un instante, sino 1, 2, 3, 4, 5. Los cinco grupos. ¿Y esto qué me evoca? Vamos a subirlo acá. A la división, a la representación 15 entre 3, porque fue la agrupación que he realizado, y mi respuesta ahora es el conteo de todos los grupos. Entonces miren cómo ahora lo voy a llevar al modelo de barras. Total, igual sigue total, elementos y los grupos, solo que acá mi respuesta son los grupos, y si lo llevo al modelo de barras, pues lo que representaría con los grupos, como no lo sé, voy a hacer un traslado, unas líneas punteadas, que va a ser también una característica para definir en este caso lo que no conozco, pero se relaciona. Y miren cómo igual el total vendría a ser en este caso lo que hemos ido repartiendo. Y aquí es relevante poder ver que vamos a ir en esta agrupación de tres en tres. Entonces, la pregunta sería en base a esta forma de representación para lo que es el reparto equitativo. Entonces, igual cuando el niño lo comprende de esta forma y con él también llego a conjeturas de representación de la forma como poder trabajarlo,
Entonces, lo que sucede es que esto lo lleva a diferentes representaciones, mejor dicho, diferentes situaciones problemáticas donde la representación se puede hacer más compleja dependiendo de la naturaleza misma de la situación. Pero lo importante es cómo el niño ha construido esta relación en otro tipo de esquema de visualización. Entonces, como verán, es el concepto hacia la forma de representación. Entonces, maestros... Maestra, disculpe, ahí le falta otro cuadrito para completar el 15, ¿verdad? En la barra. Para completar el 15, ¿a qué se refiere, Miss? Disculpe. Sí, Miss, en el modelo de barras que ha realizado le falta una cuadrito. Barrita más para que sea 15. Pero son los puntos suspensivos, ¿no? Esos que son, eso significa no eso. No está especificado, está bien, porque eso es lo que se desconoce. Justo les iba a preguntar a todos, iba a lanzar esa pregunta. Muy bien, maestras. El modelo es distinto, porque si no, yo estaría trabajando lo que viene a ser el anterior, que es el reparto equitativo. Este es un agrupamiento. Como muy bien dijeron dos maestras, esto de aquí es lo que no se conoce, ¿no? Por eso lo estoy colocando aquí, porque yo no conozco los grupos. No conozco los grupos, recuerdan, eso es lo que no conozco. Entonces, porque no conozco los grupos, estoy haciendo sus líneas punteadas, pero ese ámbito es numérico, es cortito, ¿no? Pero acá puede ser 100, y el niño puede representar aquí 3, 3, 3, los puntitos significan los grupos que él va a ir encontrando, porque la situación le está preguntando por los grupos. Esto es la respuesta de una división por agrupamiento equitativo. ¿Sí? Pero está genial su pregunta que han hecho y las mismas maestras que lo han respondido, porque tenemos que trabajar este concepto que es a veces algo que lo dejamos y que le va a ayudar a los niños en las fracciones. Vamos a entrar a fracciones también los otros dos siguientes días. Genial, maestras, por su participación. Muy bien, están súper atentas. A ver, ¿qué sucede cuando voy trabajando en este ámbito? Que vamos a tener también, al igual que la multiplicación, ¿okay? Diferentes estrategias para la división. Y en la división tenemos el uso del material concreto, el enfoque CPA, tenemos para trabajar la base 10, al igual que con la multiplicación, con discos de valor posicional, con la descomposición. O sea, tengo diferentes estructuras que yo voy a ir trabajando con mis estudiantes, ¿ya? En este ámbito, lo importante es que el uso del material le permita a los niños pues, poder comprender el algoritmo. Todavía no acabo. ¿No? Eso es lo más importante en relación. Más bien, aquí, otro proceso, y que quiero enfatizar un poco más, porque de repente más hemos visto ese desarrollo del material concreto con la base 10, son las formas de descomponer un número al dividir, ¿no? Permítame, por favor, a ver, voy a ir seleccionando. Por ejemplo, cuando vamos a ir trabajando con los estudiantes, diferentes formas de poder utilizar estas estrategias de división, hay una en especial que tiene que ver con los números, se podría decir con los números conectados, cómo poder trabajar. Por ejemplo, en relación ya cuando el niño maneja en ese sentido el algoritmo, que cada vez que mire la división piense en multiplicación, vamos a ir generando descomposiciones y ahí va la apropiación, ya como les decía en lo posterior, de cómo ir viendo una forma de descomponer a 452 de manera que se relacione en este ámbito de los grupos, bueno, grupos en ese sentido para el 3, o la relación con la multiplicación. Miro el 45 y el niño recuerda la relación que hay para la multiplicación con el 3. Y por ejemplo, acá podría descomponerlo en base a eso en 452 estratégicamente. ¿Por qué? Porque el niño ha reconocido aquí el 45 relacionado al 3, por eso le decía que es algo posterior, es algo ya cuando el niño va a ir a un ámbito más de relación. Entonces, ¿qué es lo que le va a ayudar al estudiante? Ok, es 15, pero como estoy trabajando con lo que vienen a ser el valor posicional, 150. Pero aquí ya yo no voy a poder, en este caso, repartirlo entre 3,
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se encuentra el residuo. Se encuentra lo que le llamamos el resto. Entonces, ¿cómo sería aquí la respuesta? Aquí el estudiante vería 452 entre 3, 150 con el resto, que es igual a 2. Ahora, esta misma estrategia lo puede ir trabajando haciendo la parte convencional del algoritmo para trabajar, y se da cuenta de forma relacionada cómo el estudiante va a ir desarrollando y trabajando en este proceso. Lo importante es que el niño maneje estrategias diferentes, y en ese manejo de estrategias él va a poder utilizar de acuerdo a lo que vea convenientemente y también de acuerdo a la relación que él haya estructurado, ¿sí? Entonces, coméntenme, maestros, ¿cómo vamos? Porque nosotros vamos a continuar igual el siguiente día que nos toca. Vamos a ir profundizando porque nos falta una parte. No quiero ir tan rápido. Sé que lo enriquecedor que ha surgido ahora es en base a cómo hemos ido trabajando, las preguntas que ustedes han ido gestionando. No quiero ir súper rápido. Coméntenme en este sentido cómo lo están viendo hasta ahora. Podemos ir continuando la siguiente sesión de lo que hemos dejado y profundizar también la que nos toca. Coménteme, por favor, maestros. Vamos a llegar a la medianoche. ¿Cómo van viendo esta relación? ¿Vamos a ir un poco más lento? ¿Está bien el ritmo? Vamos bien. Ok. Yo le decía, muchas gracias, maestra. Yo le decía porque esta parte de la división quiero trabajarla en relación a este desarrollo de las diferentes estrategias, justamente para ir enfocándonos a lo que es quinto y sexto, a ver esta forma comprensiva. Y como todavía nos falta una parte de lo que son el modelo de barras en relación a ello que ustedes tienen ahí en su diapositiva, entonces veo conveniente, para no avanzar así rápido, poder continuarlo la siguiente sesión para no extenderme mucho. ¿Qué me sugieren, maestros? Sí, sería excelente. Este tema es muy importante y tenemos que verlo dentro de la resolución de los problemas mismos para poder nosotras identificar y aplicar las estrategias, ¿no? De acuerdo a lo que usted ha puesto, tanto en multiplicación como en división. Excelente, maestras, entonces. Me encanta su participación. Yo sé que vamos a seguir enriqueciéndonos mucho más. Yo les agradezco este espacio porque yo me enriquezco con sus aportes. Y vamos entonces a continuar, ¿okay? Nos quedamos ahora en lo que es la última parte de la división, ya para la parte de estrategias. Luego vamos a ir hacia la resolución de problemas con el modelo de barras. Y vamos a conectar el siguiente día, que nos toca prácticamente las 3 horas y un poquitito más, para ir trabajando en lo posterior a lo que viene a ser la competencia de cantidad. Vengan, por favor, con sus preguntas, así como hemos estado hoy día, que ha sido bastante enriquecedor para todos nosotros. Sí, les doy un enorme abrazo a todos, una feliz noche, muchísimas gracias y vamos a continuar. Cualquier consulta que tengan, pues mediante Mónica. Mónica, te doy el pase. Muchas gracias, maestros. Excelente, excelente. Excelente, Cris. Felicitaciones. Ha sido un taller muy fructífero para todos. Maestras, maestros, qué bien que estemos acá todos unidos. Solo quisiera recordarle algunas cosas. El profesor Miguel ha enviado por medio del chat del WhatsApp una ficha de datos. Esa ficha de datos es necesario que todos lo llenemos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir darles el acceso a la plataforma. Les vamos a generar un código, una clave para que ustedes puedan ingresar y revisar la sesión que hemos tenido el día de hoy, porque va a estar ahí la clase grabada, van a estar las fichas, van a estar los enlaces de los simuladores. Entonces, por ese medio vamos a tener que poder refrescarnos. De repente, si tenemos alguna duda, también podemos revisar nuevamente el video. Por favor, es necesario que llenen esta ficha, ¿sí? Nuestra siguiente sesión es el día jueves 21, a la misma hora, de 7 a 10 de la noche. Recordemos, por favor, estar de manera puntual. Y traer los materiales. La idea es vivenciar, como lo ha hecho hoy día Cris, vivenciar,
participemos con nuestras preguntas, con nuestras consultas y sobre todo con esos aportes que han hecho que la clase sea más fructífera para todos. Muchas gracias, Cris. Gracias, maestras, maestros. Nos estamos viendo la siguiente sesión. Si pueden prender su camarita ahí para irnos despidiendo, solo para que Cris también nos pueda conocer un poquito más. Sí, sí, Miss Mariela, adelante. Buenas noches. Quería hacerle una consulta. ¿Cómo comparte? Porque la cámara es una tablet la que comparte. ¿Y cómo la coloca para que sus manitos se vean y ella también mantenga la mirada frente a la cámara? ¿Cuál es la posición de la cámara en este caso? Cris, tu micrófono, por favor. Gracias, Mónica. Bueno, Miss, le voy a dar mi secreto a voces, porque ya se los he dicho a otras maestras cuando me consultaban. A ver, un momentito. A ver, lo que sucede, Miss, me voy a anclar para que se vea un poco más grande. ¿Sí? Yo estoy trabajando con una PC, no trabajo con laptop. Pero podría ser también con una laptop, ¿sí? Podría. ¿Por qué? Bien. Si trabajara con una laptop, mi cámara estaría aquí al frente. Y yo tengo que tener otra cámara. Les presento a mi otra cámara, a mi brazo derecho, a mi amiga de año y medio, ¿verdad? Que hemos trabajado juntas. Aquí se encuentra el pedestal, miren este pedestal. ¿Y eso dónde lo consigue? ¿En cualquier? Sí, pues, bueno, Miss, yo lo conseguí el año pasado cuando empezó la pandemia, pero sé que por internet hay diferentes precios, diferentes marcas y todo. Y esta es mi segunda cámara. Que el es celular. Después, ¿es celular? No, es celular, Miss. Es una segunda cámara, una cámara web, igual a la que está al frente mío. Mire, se mueve esta cámara porque es de la misma marca, de la misma calidad. Puede ser cualquier cámara. Puede funcionar también con su celular, ¿eh? Solamente que el celular le tiene usted que descargar un programa para que se pueda ver como visualizar. Y se pone así, o sea, se pone así la cámara para que pueda enfocar lo que está abajo, ¿no? Sí, aquí, lo que pasa, aquí está enfocando, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo he hecho un cambio. Esta cámara yo la he volteado, ¿ya? Le he volteado porque a mí me interesa mucho que mis niños tengan la lateralidad. Miren, acá le voy a indicar a qué me refiero. Eso es algo de cuidado que sí, lo tengo así bastante, bastante claro. Miren, que si esta es mi izquierda, para ellos también es su izquierda. Si esta es mi derecha, para ellos es su derecha. Entonces la cámara ha hecho un giro con simplemente las cámaras vienen así. Eso es un tornillo, y por eso le voy a decir a todos, para que ya nadie tenga esa dificultad o esa... El detalle es compartir siempre, es muy importante. Acá está. Este accesorio es un tornillito, que ya viene inclusive con muchos pedestales. En mi caso no vino, yo lo compré en la ferretería y no pasó nada. Y esto lo volteé simplemente, miren, esto se gira y lo volteé. ¿Para qué? Para que tenga ese efecto, porque si no sería al revés, ¿no? Entonces esto me permite tener a mí la movilidad de ver izquierda, derecha, y cuando quiero acercarlo, cerco, lo bajo y está allí. Y me salió económico porque hay simuladores, hay, ¿cómo le llaman esto? Tipo presentadores, así que ya vienen para... pero que están un poco costosos, me parece, que a mí se lo puedo utilizar para otras cosas más, quiero lo saco y me pongo a mi otra computadora, o sea, puedo tener mayor accesibilidad, ¿no? Entonces, bueno, al menos yo lo veo así, ¿no? Pero ya depende de cada uno de ustedes. Y dígame, ¿y no tiene el informe? Discúlpeme, de repente tanta infidencia, pero sí, el hecho de el contacto de quién lo vendió o cómo conseguirlo. ¿El pedestal, Miss? Sí. No, porque estuve pasando por la calle y lo vi y dije, me va a servir, y lo compré. Pero yo sé que hay en internet, o sea, usted pone, por ejemplo, pedestal, hay de marcas, hay de todo precio. No lo he visto por aquí ya, porque pienso que lo han utilizado, pero en internet lo puede encontrar. Pero ¿sabe qué, Miss? Voy en tal caso a hacer un pequeño tutorial, ya, que lo voy a compartir en mi fanpage, de un poco de la parte tecnológica que me encanta manejar, para que ustedes también puedan tener, aquellos que de repente no tienen mucho acceso, y saber qué cámaras utilizo, qué tipo de, sí, cómo la pongo, ¿no? Porque creo que eso ayuda bastante a todos. Sí, porque sobre todo si estamos trabajando con el material concreto, porque si bien es cierto hay simuladores matemáticos, pero si vamos a trabajar con material así concreto como lo hace tan bonito usted,
Entonces, sí necesitamos esos TIC que nos ayudaría un montón. Genial. Voy a hacer ese tutorial en esta semana. Les voy a enviar, los voy a compartir también para Mónica para que luego pasen. Los pueda pasar de mi fanpage y voy a conseguir links, ¿ya? De estos, a ver, de pedestales, porque hay de varios precios para todos los accesos. Yo me comprometo a hacer eso para ustedes, maestra. Claro, y si los compartes, genial, yo me apunto. Claro. Muchas sí, gracias. Compartirlo, lo voy a hacer, claro que sí. Un abrazo, maestros, entonces. Nos apuntamos. Excelente, excelente. Muchas gracias, Cris. Gracias, maestras, maestros. Nos estamos viendo el jueves. Muchas gracias. Cuídense, bonito fin de semana. Mañana disfruten su domingo. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias por buenas todo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Chao, la visita. Noches. Chao, Miss. Chao, con todos. Marielita. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.